Estamos muy agradecidos al Señor por la bendición de adorarlo a Él y del compañerismo, de la fe, de la expectativa y del deseo de cada creyente de agradar, vivir, hallar en su palabra el acceso para entrar a esa real vida donde manifestará la verdad del Evangelio, la verdad de la vida de Cristo, el amor real hacia el Señor. Entonces, estamos muy contentos por estar juntos con nuestros hermanos a través del internet en diferentes lugares. Que el Señor los bendiga en gran manera. Y también con ello la responsabilidad de que cada uno podamos disponer nuestros corazones, todos nuestros dones para crear la atmósfera donde Dios sea bienvenido, donde Él pueda hallar en nuestros corazones una invitación personal. Y confiamos que todas esas cosas traerán a Dios a la escena y sacaremos gran beneficio de ello. Tomemos nuestras Biblias en Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, al Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 está hablando de la venida del Señor. Vemos que en el verso 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por carta, ni por palabra, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Hablando de su venida y luego hablando de lo que debe tomar lugar antes de su venida. El verso 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, mire, estas cosas que deben tomar lugar para su venida, ¿no? Y dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Cuando usted lee estas cosas, dijo el profeta, en el mensaje que Dios te da perversa, dijo: se levanta contra todo lo que se llama Dios. El profeta dijo, en otras palabras, busca por todos los medios sacar fuera de escena la palabra de Dios, porque no hay otro Dios que no sea la palabra. Entonces, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Ahora, esto debería hacernos un poco recapacitar bastante, ¿no? ¿Cómo es que se siente en el templo de Dios y la palabra no está diciendo que intenta sentarse? No, va a lograr muchos logros. Y el templo de Dios definitivamente no es cuatro paredes. Es el pueblo en el cual Dios está obrando. Y el único pueblo que Dios está obrando es aquellos a los cuales Dios envió en esta edad un mensaje. Y la gente lo aceptó con la proposición de Dios de ser ese real templo. Entonces, mire la advertencia de eso. Y haciéndose pasar por Dios. Nosotros vemos que eso es el primer sello. Es el jinete en su caballo blanco, con arco, sin flecha. Entonces Pablo dice: no os acordáis cuando yo estaba con vosotros, decía, y ahora vosotros sabéis qué es lo que lo detiene a fin de que su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad, allá en la primera edad nada más. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, la venida de Él es tremendo, ¿no? La venida de la palabra, los siete sellos, es para sacar fuera de escena al enemigo. Es tremendo. Entonces, verso 9: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder de señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. O sea, engaño de iniquidad para los que se pierden. O sea, piénselo, en esa hora hay gente que se pierde, pero lo tremendo es que es voluntario.
¿Por qué se perdieron? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahora este es el punto en el que queremos enfatizar. ¿Ve? Había una promesa, Dios revelando lo que haría, lo que prometería, su promesa, su plan, su obra, su deseo, todo su plan para con el pueblo del fin. Lo que Dios haría con ellos, lo que les prometería a ellos, dice, es el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cómo es que el diablo logra que se suelten de esto? Para llevarlos a perdición. Por eso lo que queremos enfatizar en este día es la promesa de Dios para la novia en el tiempo del fin. Definitivamente tenemos que saber cuál es nuestra promesa. Cierto, Dios nos envió un mensaje, pero con un objetivo. El mensaje ha venido, prometió que enviaría el mensaje, lo ha hecho. Prometió que enviaría un profeta, lo ha hecho. Prometió que el mensaje recorrería toda la tierra, lo ha hecho. Muchas cosas han tomado lugar. Pero ¿cuál es la razón y el objetivo de todo eso? Hay una promesa, ¿ve?, que debe tomar lugar en nosotros, para nosotros, si somos la novia. Entonces, quiero que su atención sea fijada en ese tema: la promesa de Dios para la novia en el fin. Entonces, vamos a orar un momento para empezar a meditar en estas escrituras. Seguro, si Dios nos ayuda, podemos realmente ser bien bendecidos por su palabra. Señor soberano, todopoderoso Dios, tú que sostienes todas las cosas, el universo y todo, Señor, funciona de una manera perfecta y gloriosa por tu control. Gracias por todo ello, y en este día gracias por el privilegio y la bendición de la oportunidad que nos da de estar reunidos una vez más junto con nuestros hermanos y abrir estas escrituras, que queden grabadas, Señor, en cada corazón, y los medios por los cuales, Señor, sea que lleguen y beneficien la fe de cada uno de nosotros, que no sea un tiempo mal invertido, que sea determinante, que sea clave, que sea importante este día, esta reunión, Señor, y que sea muy eficaz y muy, Señor, beneficioso para cada hijo tuyo este momento de que nos hemos reunido de muchos lugares, Señor, en esta reunión. Creemos que la fe no tiene barreras, la fe es enfocada, Padre, y la expectativa y el jalón de cada corazón, de cada expectativa en cada vida, Señor, te traerá escena a ti. Que podamos, Señor, operar en esa humildad donde el entendimiento es claro de nuestra necesidad de revelación, de nuestra necesidad de conocer tu plan y tu buena voluntad para con nosotros. Que con eso, Señor, nos acerquemos esta noche, y seguros y ciertos de ello, pues entonces nada evitará, Señor, que tú nos concedas aquello por lo cual estamos teniendo hambre. Porque tú dijiste, Señor, que al que busca haya, y a lo que se llama se le abrirá, y el que pide recibe. Como dijo Santiago, muchas veces no recibimos porque no pedimos lo que tú has prometido para este día. Pero en el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra realmente sea gloriosa a nuestro corazón en esta reunión. En el nombre de Jesucristo suplicamos ello. También, Señor, creemos que tu palabra traerá y suplirá la necesidad de cada uno de tus hijos y tus hijas, Señor, en la esfera de su cuerpo, de su alma, de su espíritu, Señor. Salud, sanidad, fuerza, la necesidad que fuera, Padre. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que tu palabra tiene todos los recursos para suplir la necesidad de cada uno de tus hijos, Señor. Gracias por todo, Señor, amén. Bueno, Dios los bendiga, tomen sus asientos y vamos a entrar a este tema. Ahora, es importante, hermanos, que cuando leemos de Pablo, cuando leemos de cada profeta, cuando Juan el Bautista fue enviado, Juan el Bautista sabía por qué estaba aquí y sabía qué esperar, porque sabía la promesa para el día en el que vivía. Dios se lo reveló, ¿ve? Entonces, cuando nosotros miramos, ¿ve?, a cada profeta que operó en la Biblia, Jesús sabía por qué estaba aquí, qué es lo que debería esperar. Pablo caminó con esa visión. Él dijo: yo no corro como a la aventura, corro solamente por correr. Yo tengo bien claro a dónde quiero llegar. Tampoco disparo como quien dispara al aire, o golpeo al aire, ¿ve? Para él estaba claro cuál era el objetivo. Él caminaba con un entendimiento, porque entendía por la palabra la promesa para ese día. Dios tuvo promesa y plan para ese día, para cada edad, para cada tiempo, y los reveló. La palabra se abrió a cada uno de los hijos de Dios en cada edad. No podía Dios abrir la palabra, ¿ve?, de que no era para su edad. Se da cuenta cuando en la edad de Lutero mismo apareció Miguel Servet, un joven que entendió Apocalipsis 17,
Y dijo que la católica era la ramera y las que han salido de la iglesia católica y están entrando otra vez en denominación. Dijo, ellos son las hijas de la ramera, y predicó el bautismo en el nombre de Jesucristo. Se le abrió eso, esas escrituras aún en el siglo XV, en el tiempo de Lutero. ¿Tuvo éxito? No, porque no era la hora de esas escrituras. ¿Ve? Lo mataron. No tuvo éxito ese énfasis. No tuvo éxito esas verdades. ¿Por qué? Porque no era la hora. Cuando llega la hora de ciertas escrituras, de ciertas promesas, Dios unge eso. Y eso empieza a tener efecto en todos los, aquellos que realmente son sinceros en toda la tierra en esa hora. Porque de verdad Dios está buscando gente sincera, gente de verdad, gente que adentro en sus corazones realmente detesten la hipocresía, detesten la falsedad, quieran sinceridad. Si hay a Dios esas cosas en cualquier persona, Él lo va a buscar. Porque Dios, que es omnisciente, Dios que conoce cada persona, no importa si esté en el polo sur, en lo más lejos, en lo más extremo, de una u otra manera Dios va a ser, va a llegar y va a enfocar en su corazón la luz, va a dar su palabra a su corazón de esa persona, porque Dios es justo. ¿Ve? Y para Dios no hay límites, no hay nada que impida que Dios haga llegar su palabra a alguien. No hay nada que impida, porque Él dijo, si yo hallara que faltara una oveja, que fuera una real oveja, pues yo iré y lo buscaré, ni una me va a faltar. Y dijo Jesús, no es la voluntad del Padre que se pierda una de sus ovejas. Por eso es importante en esta hora que usted camine mirando dentro de su corazón, sobre todo en su relación con Dios. No tiene que caminar mirando afuera. Estará bien la camisa, estará bien los zapatos, estará bien el mundo de afuera, y como todo el mundo de afuera está bien contento. No, en Dios se camina mirando el mundo interior nuestro, mirando que esté bien mi pensar, que esté bien mi desear, que esté bien mi deseo, mi gozo, mi estímulo. Todo eso uno tiene que caminar en la presencia de Dios mirando dentro de uno, porque de eso depende. Si nosotros caminamos solo mirando el mundo de afuera, definitivamente no vamos a sacar nada de Dios. Solo vamos a ser un poco religiosos, nada más. Pero los que sacarán los beneficios de Dios, los que hallarán el programa de Dios para su día, reconocerán el día y su mensaje, son aquellos que realmente deben operar en sinceridad. Sinceros consigo mismo, sinceros con Dios. Porque mucha gente, Dios viene y les da un poco de atmósfera, y ellos, para calmar eso, ya buscan una iglesia, listo, con eso se contentan. No son sinceros con ellos mismos, ¿ve? Porque si uno fuera sincero con uno mismo, uno buscara realidad, no solo buscara estar en una iglesia, uno buscara, es lógico, simple, ¿ve? ¿Cómo puede ser tanta iglesia una contra la otra? ¿Ve? Tiene que haber mentira y tiene que haber verdad. Porque no puede ser tanta doctrina y me van a vender el cuento que todas, aunque adoren diferentes y estén en desacuerdo, todas son hijas de Dios, todos adoran a Dios. No, el sentido común nada más nos dice, algo está mal. Y ahí empezará el deseo y el clamor. Señor, quiero la verdad. Quiero la verdad. Quiero estar operando lo que tu palabra declara. Entonces, si nosotros entendemos en esta hora, el hermano Branham caminó mirando sus promesas, porque él caminaba sin saber sus promesas. Entonces venía, los dones se activaron en él. Él estaba y veía visiones, y veía visión, ni si la unción venía. Y le contaba a los predicadores, decían, es el diablo, aléjate de eso, y es Satanás. Y el hombre luchaba y desesperaba, se enfermaba, estando convencido que esas cosas que tenían eran del diablo, porque los predicadores le habían dicho eso, porque él no entendía las promesas para su día. Pero cuando fue a buscar a Dios en esa sinceridad y dijo, ya no quiero vivir, prefiero morir en vez de vivir con estas cosas que son del diablo, él estaba convencido, tenía cosas que eran del enemigo, él estaba equipado para esta hora, ¿ve? Pero como fue a la fuente que no era la correcta, fue a sus líderes, fue a predicadores, fue a hombres. La verdad nunca va a venir de hombres, la verdad nunca va a venir de líderes, de predicadores, hermano. La verdad siempre va a venir de la fuente correcta, que es la palabra de Dios, ¿ve? Si yo recurro a alguien que realmente, ¿ve?, es un real hijo de Dios, él nunca me va a dar su consejo. Él siempre me va a enfocar a la palabra. Siempre va a ser protagonista Dios, la palabra para mí. Tu cualquier otra cabeza es cerrada, ¿ve? Pero si no conocemos nuestra promesa para nuestro día, vamos a caminar así. A las cosas buenas lo vamos a llamar mal, y a las cosas malas lo vamos a llamar bien. Por eso usted se da cuenta, ¿ve?, en esta hora, si usted no entiende las promesas para su día, camina, hermano, camina, cuando tiene lo correcto, camina triste, deprimido, porque piensa que está mal. Y cuando tiene lo errado, ahí sí camina contento, porque piensa que está bien en su mundo interior. Mire, ¿cómo es la gente cuando no entienden esta hora? Esta no es la hora donde Dios va a obrar con, en la esfera del cuerpo y el espíritu.
Según todas las escrituras apuntan que esta es la hora del alma, esta es la hora del tercer jalón, esta es la hora del lugar santísimo. Por eso nosotros encontramos con gente, ¿ve?, que cuando están llegando a esa esfera, ellos empiezan a ponerse tristes, como el profeta. Señor, quítame estas cosas, no sé, estoy mal. Y se van a preguntar, hermano, yo estoy mal. ¿Por qué? Es que no siento nada, no siento gozo, no siento ánimo, no siento alegría. Eso es lo mejor que te puede pasar. Esa es exactamente la condición donde recién estás hallando la verdad, donde recién estás caminando en lo correcto, porque estás yendo más allá del sentir. Dios te está llevando más allá de eso. ¿Ve? No siento ánimo, no siento amor por Dios, no siento eso. Es muy bueno. ¿Ve? ¿Por qué? Porque estamos sacando del operar con nuestro sentido. Pero cuando volvemos acá, uno, la gente dice: sí, yo siento. Escúchelo al pentecostal, escúchelo al denominacional. Yo siento que amo al Señor, yo siento la presencia de Dios. Yo, sienten mucho a Dios y operan y viven contrario a Dios. ¿Cómo puede ser que tienen a Dios y actúan contrario a Dios? Pero cuando tú entras a este lado, a la esfera del alma, el cuerpo no siente nada, pues. ¿Por qué? Porque el alma no tiene sentidos. ¿Ve? Como no estamos acostumbrados a operar en el alma, queremos regresar otra vez a operar en los sentidos. Y la bondad y el amor de Dios nos está llevando a esta realidad, a ir más allá del sentir. ¿Ve? A ir hacia la palabra. Pero nosotros queremos regresarnos otra vez. No, yo quiero regresar a sentir la presencia de Dios, a sentir el cuerpo. El cuerpo nunca se conectará con Dios. Sensaciones y todas esas cosas, dijo el profeta, el diablo te dará a manos llenas. Y uno piensa que es Dios. ¿Ve? El profeta es tremendo, dice. Es como una mujer que viene y le llora al marido. Mira, tal vez le dice: te fallé y te saqué la vuelta y te traicioné con uno y con otro y todo por el estilo, pero lo siento, estoy arrepentida y todo por el estilo. Y llora, pero yo te amo y que no sé qué, no me dejes. ¿Ve? Y dice: mira, esta mujer me ama. Después de unos días lo vuelve a hacer, pero llora, está arrepentida. Así es cuando uno vive en ese espíritu errado. Uno viene, hace lo errado, viene a la iglesia y llora. ¿Ve? Entonces el pastor tiene que apoyar a espíritus errados. Se apoyan. Si el espíritu errado está obrando en el pueblo, entonces, si el espíritu errando está en el predicador, entonces ambos tienen que apoyarse. El otro viene con su conciencia que lo acusa. ¿Ve? Y con esa presencia de la palabra que lo acusa y le dice: estás mal. ¿Ve? Pero el otro espíritu errado, si está en el predicador, va a empezar a decirle: no te preocupes, Dios es amor, aunque estemos mal, Él nos ama. Y va a empezar a buscar escrituras para decirle que aunque opere un errado, de todos modos es un hijo de Dios. Aunque sea una mujercilla, como dice Pablo en 2 de Timoteo 3, ¿ve? Aunque sea una mujercilla, pero a estos, dijo, bajo la unción de Janes y Jambres, ¿ve?, aunque esté errada, aunque sea unas mujercillas, aunque no conozca la verdad, oh, pero le van a decir que no son la superiglesia, que no son la supernovia. Pero que es demonios operando demonios para apagar la sed, ¿ve?, y la acusación que esa alma está haciendo a esa persona. Le dice: estás mal, estás mal. Pero viene el predicador y le dice: no hay problema, estás bien. Donde sobreabunda el pecado, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y Dios es amor y todo por el estilo. Y la gente sale: ay, ya sé que no estoy tan mal. Gracias, pastor, de verdad, qué tremendo sermón fue. Qué tremendo sermón, hermano. Dios siempre viene, Dios no viene a consentir el pecado, lo errado. Dios viene. Si nosotros venimos, el profeta dijo, cada vez que vamos a la iglesia, ¿para qué es? ¿Para que nos consuelen y nos den falsa expectativa? ¿Ve? Es para que Dios saque las cosas erradas de nosotros, para que nos dé entendimiento, ¿ve?, y luz y revelación para saber qué hacer y saber qué no hacer y salir nosotros a operar eso que recibimos ahí. No es para, no es un lugar de motivación y de dar ánimo y de dar consuelo. No, la palabra es el ir y congregarnos alrededor de la palabra, es ir hacia la verdad, enfrentarnos con la verdad, a enfrentarnos con la realidad. ¿Ve? Porque la palabra es un espejo. No nos va a decir, no va a decir a uno: uy, está contra sucio, pero va a decir: pero estás limpio. No, tú solo piensas que estás limpio. Igual, no le importa que estés todo sucio, manchado, arrancado, malo. No. ¿Ve? Usted no va a aceptar esa mentira. ¿Qué pasaría? Usted va a cambiar si le dicen: no importa, ponte la peor ropa más sucia. Igual, ¿ve? La gente te ama, igual, la gente. Pero eso no significa que usted se vaya toda esa manera. Usted no aceptaría eso. Pero en el espiritual, oh, hermano, como uno cae en la trampa. Aunque estés mal, aunque no seas buen cristiano, aunque no seas buen hijo de Dios, de todos modos Dios te ama. Y si uno acepta y se queda con la basura, no, porque no entendemos nuestra promesa para esta hora. Pero la palabra revela cuál es nuestra promesa, cuál es todo el objetivo final, el logro final, lo que debe tomar lugar para nosotros. Es un punto específico. Todas las cosas, si no trabajan para esto, todo lo que no trabaje para esto, es y siempre será el diablo.
¿Cuál cosa? Ve, la piedra cortada sin mano, la piedra de corona, o amor divino. Todo lo que no apunte a eso sigue siendo el diablo. ¿Ve? ¿De qué amor está hablando? Amor por la verdad, ¿qué es? Es amor divino. Es la coronación de esa pirámide. De eso está hablando. Por eso cuando nosotros vemos aquí que él dice el diablo tendrá éxito en gente que no recibió el amor de la verdad. En otras palabras, ve usted, nosotros encontraremos aquí que todo espíritu del infierno estará buscando, ¿ve?, traer un sistema, traer una religión y traer un logro donde la gente que se llama creyente, donde la gente que tiene posibilidad de vida eterna, sacar de ellos una sola cosa. Solo necesita sacar una, ¿para qué? Para tenerlos perdidos. Solo una, ¿qué? Amor por la verdad, amor por la palabra, pasión por la palabra, desesperación por la palabra, deseo de la palabra de Dios. Eso explica, yo siempre me preguntaba, ¿por qué? Es que tenemos el mensaje más grande, el más grande de todos los profetas que ha habido, el mensaje más glorioso que jamás ha habido. Debiéramos de ser el pueblo más entendido en las cosas de Dios que jamás ha habido. Pero hermano, ha tomado lugar de ser el pueblo más ignorante y corrupto de todas las edades. La gente del mensaje, la gente del mensaje. Porque más se le dio, más Dios nos demandará. Siempre me preguntaba ¿por qué? Ahora puedo ver cómo es que Satanás empezó a trabajar. Satanás mira mucho y conoce las promesas. Él miró, ya es hora de que el Mesías venga. ¿No se da cuenta que levantó muchos falsos Mesías? ¿Para qué? Para sustituir, que la gente reciba lo falso, para que no reciba la verdad, el verdadero Mesías. Y el diablo mira y se da cuenta. Dios al final quiere, ¿qué quiere lograr? ¿Cuál es su logro final? ¿Qué es la gente de Dios, los hijos de Dios? ¿Cómo van a caminar en esta tierra? Amando la verdad, amando la verdad, amando la verdad. Y el diablo dice, entonces va a buscar su amor, dirigirlo a otras cosas. Y eso es lo que ha logrado. Usted encuentra mucha gente que es enseñada, es instruida por líderes, por predicadores, y gastan su tiempo y la gente va al culto. Y todo predicador gasta su tiempo y le enseña a la gente cómo debe amar una iglesia, cómo debe amar un pastor, cómo debe amar su esposo, cómo debe amar su esposa, cómo debe amar sus hijos, cómo debe amar su hogar, cómo debe amar su amigo, cómo debe amar todo, menos una sola cosa. Eso es el diablo en escena. De esa manera distrayendo nuestro amor que Dios en este día, ve, está dispuesto a activarlo hacia la verdad. Porque solo amor activa el poder que está en la palabra para nosotros. Solo amor a la palabra activa todas las promesas para nosotros. Solo amor a la palabra activa todo el poder que la palabra tiene para nosotros. Fuera de eso la palabra será inactiva. No queremos vivir una vida cristiana que no revela el poder y la virtud que dice que la palabra tiene. Queremos realidad, ¿no? Entonces, podemos ver esas cosas. Ve. Podemos ver esas cosas. Aquí en la palabra, ¿cómo es que? ¿Cómo es que la palabra de Dios muestra, ve, estas verdades aquí colocadas? Hablando que lo que traería, lo que él vendría, la venida del Señor estaría llevándose a cabo en el tiempo más apóstata, más oscuro, más difícil, más terrible. Entonces dice, la venida del Señor no va a venir en el día, en cualquier tiempo, vendrá en el tiempo de la apostasía. Dijo el profeta, ¿qué es apostasía? Gente que dice que cree y niega lo que dice creer, con sus hechos, con sus hechos. Ese es un apóstata. Entonces encontramos hoy la apostasía en escena. Gente diciendo, tengo el mensaje más glorioso con el peor resultado. Encontramos más calidad de vida, ve usted, en mucha gente religiosa, piénselo. El sistema denominacional bajo el juicio del mensaje, bajo el juicio de un profeta, y tiene más a veces calidad de vida que la gente del mensaje, que está bajo todas las bendiciones de la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque acá porque no ha habido, hay una unción para cegar la gente, una unción para apuntarnos a muchas escrituras, menos a nuestro objetivo principal, a nuestra promesa de esta hora. Todo lo que marcará la diferencia es el amor por la verdad. Eso es lo que marcará la diferencia. Amor por la verdad. No hay otra cosa que marque la diferencia. Esas son todas las profecías de la Biblia. Fuera de eso, nada va a tomar lugar. ¿Ve? Fuera de eso, nada. Por eso la Biblia declara que es la hora. ¿Ve? Dijo el profeta cuando habló de la pirámide de Enoch, dijo una cosa faltó. ¿Ve? No se puso. Enoch se fue en el rapto, pero una cosa faltó. Dijo la piedra de corona. ¿Por qué? Dijo iba a ser rechazada. Iba a venir, iba a ser rechazada. El amor por la verdad, como debe ser, no estuvo. ¿Ve usted? Más que unos años nada más, ahí en las edades un poco, pero no era la palabra en su plenitud. Pero dijo, este mensaje viene para traer de regreso esa piedra de corona, el amor divino, porque perder el amor por la verdad hizo que venga la caída. La serpiente trabajó para que Eva pierda su amor por la verdad, para que su amor por el árbol de la vida sea escaso. Eso trajo la caída. ¿Qué traerá la restauración? ¿Ve? Que un pueblo pierde el amor por el árbol de la ciencia, del bien y del mal, y vuelva y recupere su amor por la verdad. Eso pondrá fin a la caída. Pero eso no podía venir, el fin de la caída no podía venir hasta que pasen 6,000 años, 2000 hasta Noé, 2000 hasta Cristo y 2000 hasta aquí. Porque así como Dios creó el mundo en 6,000 años, porque un día para Dios es 1,000 años y en 6 días lo hizo en 6,000 años, Dios aceptó el desafío de Satanás y también le concedió 6,000 años a Lucero. Mensaje de Satanás. ¿Ve? Usted va a encontrar eso ahí. Entonces, siendo que han pasado los 6,000 años, ¿ve? Entonces Dios iba a traer de regreso aquello que va a arruinar el Edén del diablo. ¿Qué es lo que va a arruinar el Edén del diablo? Entonces revela que la venida del Señor traerá dos cosas a escena, porque siempre son dos. Viene a escena el ángel sellador y viene a escena los verdugos. Igual es en cuando la vida va a venir a escena, cuando vida va a venir a escena, en lo natural viene a escena la vida y viene a escena la muerte. La vida para el que entra ese óvulo y la muerte para los que no entraron. ¿Sí? Viene a escena, ve usted allá en Ezequiel 9, el sello de Dios por ese ángel sellador. Esos no iban a probar muerte, pero todos aquellos que no recibían el sello, sea viejo, anciano, virgen, lo que sea, no importa lo que sea, dice sea virgen, sea niño, no es lo que sea, es si tiene el sello de Dios. ¿Qué es el sello de Dios? Amor por la verdad. Porque el sello de Dios, la piedra de corona, amor divino. ¿Sí? ¿Qué es eso? Dijo el profeta, el Espíritu Santo. Porque Dios es amor. Entonces el sello de Dios es amor por la verdad. ¿Qué es? ¿Sabe por qué? Porque si no amamos la verdad, si no amamos la palabra, el profeta dijo otras veces en cada mensaje, y mucha gente lo repite, pero no le presta atención a esa realidad. Cuando él dijo, yo para poder leer la Biblia tengo que leerlo, dijo, como que viene la Biblia de alguien que yo amo. Porque dijo, es como que mi esposa me manda una carta, yo amo a ella, la conozco, sé cómo piensa ella. Cuando ella me escribe algo, yo ya sé qué es lo que me quiere decir. Habló de leer entre líneas. ¿Por qué? Porque la conozco. ¿Por qué la conozco? Porque la amo. Por eso me intereso a saber cómo piensa, cómo actúa, porque si no estaría pensando en otras. No me interesaría su vida de ella si no la amara, si no me... ¿Ve? Entonces yo puedo leer lo que ella me escribe, no me tiene que decir todo, ¿ve? Por cuanto la conozco. ¿Por qué? Porque la amo. Entonces yo puedo saber lo que me está escribiendo, aparte de lo que no me está escribiendo, yo puedo saber lo que me quiere decir. Entonces el profeta dijo, es la única manera de leer la Biblia de esa manera. Si no hay amor por la verdad, si no es la palabra algo que amamos, nunca será claro nada de su contenido para nosotros. Y aunque pensemos que lo entendemos, pero no habrá resultados hasta que haya amor por la verdad. No habrá resultados, no habrá beneficios. Ninguno de todo el poder que la palabra contiene será efectivo para nosotros, excepto recibamos, según Tesalonicenses, amor por la verdad. Entonces, ¿por qué fueron perdidos? ¿Por qué, dice, este espíritu del diablo tuvo éxito? ¿Por qué? Vino con todo engaño de iniquidad, dice el verso 10. ¿Qué es iniquidad? Saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Sí? Entonces viene a gente que ¿qué gente sabe hacer lo bueno? Solo la gente del mensaje. Solo la gente del mensaje sabe hacer lo bueno. Y Dios permitió, escuche estas cosas, Dios permitió dos fases. La primera fase, que el mensaje sea suelta, y mucha gente se confió, como Josué. Dios movió a Josué, movió a su pueblo al Jordán, y mucha gente dijo,
Dios le dijo, Dios, y ellos entendieron, al otro lado del Jordán está la promesa para nosotros, la promesa que hemos esperado. ¿Ve? La promesa que Dios dio a Abraham, la promesa que Dios dio a Isaac, a Jacob, a José, la tierra del principio, la tierra de Génesis, está al otro lado del Jordán. Y mucha gente dijo, ya no hay problema, hemos llegado. Y tal vez muchos pensaban que lo podían pasar. Entonces Josué tuvo que dejarlo unos días ahí, tuvo que dejarle un tiempo para que ellos se convenzan que no lo pueden pasar. Cada uno tal vez intentó, cada uno pensó que podía, y después, y tal vez empezó por los bordes y decía, ves, como yo estoy en el Jordán y no pasa nada, porque se desbordaba. Pero un poquito más adentro y ¿sí? Hasta que todos fueron convencidos que no lo podían pasar. Hasta que todos fueron convencidos que con ese poder de Jordán ellos no podían. Es lo mismo, Dios soltó su palabra, el mensaje más grande de un profeta más grande, y ha dejado por un lapso de 40 años, ¿ve usted? Que la gente se convenza que sin que la promesa de Dios se efectúe en nosotros, sin ese poder, ¿ve? Sobrenatural, sin ese poder místico que hace a la iglesia un cuerpo místico, nadie, por más que tenga una super palabra, un super mensaje, los super folletos, audios, no podrás tú atravesar, ¿ve? Ese Jordán, ese poder de los deseos de la carne, ese poder de los deseos de los ojos, ese poder de la vanagloria de la vida, nunca podrá ser atravesado, nunca podrá ser vencido, nunca podrá uno tener una vida cristiana de victoria contra las cosas que a nosotros nos jalan y nos atan a este mundo. Y por años la gente tal vez pensó, yo soy un gran líder y no paso, entraron por las riberas. Ha pasado años y hemos visto lo que ha pasado. ¿Ve? Entonces, una vez que fueron convencidos que no lo podían pasar, porque la gente, hermano, recibió el mensaje, el bautismo, se bautizaron, dijeron, ya lo tenemos, ya, ya lo tenemos. La soberbia entró. ¿Por qué la gente ha sido derrotada? Antes de que uno sea derrotado tiene que haber soberbia. ¿Y cómo usted sabe que la gente entró en soberbia? Una vez que la soberbia entra, la soberbia nos aleja de la palabra. Y cuando usted se da cuenta que hoy día la gente del mensaje está alejada completamente de la palabra, porque tienen los folletos guardados, pero no tienen una relación íntima con la palabra. ¿Por qué? Solo hay un medio que nos aleja de la palabra, soberbia. Y lejos de la palabra nos corrompemos, entra la muerte. Entonces encontramos cuántos años, ve usted, la gente ha tenido el mensaje, pero no ha podido tener su cercanía hacia la palabra. ¿Por qué? Soberbia. Ya nos bautizamos, hay un profeta, Malaquías 4, la simiente de la serpiente, el bautismo en nombre de Jesucristo, vestimenta. Y cuando la gente empezó a entrar en eso, la soberbia entró a los líderes y dijeron, suficiente, suficiente, ya lo tenemos, estamos listos. Y soltaron la palabra, soltaron el mensaje. Y cuando soltaron el mensaje, empezaron a operar en su capacidad. Y en su capacidad nunca podrán hacer cruzar a nadie el Jordán. Nunca. Entonces encontramos otros predicadores, ve usted, por un tiempo bien, otros tiempos ¿dónde están? Cantantes, músicos, diáconos, lo que sea. Evangelistas, ¿cuántos, hermano? Ve, sin importar, cuadra con los requisitos o no, no importa. ¿Ve? Cuando yo recién entré, empecé a leer en la palabra. ¿Ve? Cuando de pronto apareció uno, yo soy un gran evangelista del mensaje, pero soy, he sido esto, yo era esto, yo era esto. Le digo, hermano, pero tú no cuadras con los requisitos. ¿Ve? Oye muchacho, me dijo, oye muchachito, tengo 15 años de ministerio. ¿Eh? Tengo 15 años de ministerio. Todos los pastores del mensaje me han dado sus púlpitos y ha habido muchos sueños que me han visto a mí cabalgando en un caballo blanco. Hermano, le digo, eso no es vindicación. Yo también veo en la Biblia al diablo cabalgando en su caballo blanco. Eso no es vindicación. ¿Ve? No, que se ha creído y me trató mal y todo por el estilo. Tú no eres nada y voy a hacer que esto. Bueno, ¿dónde está hoy ese gran evangelista? Perdido, sucio, contaminado, caído en el mundo. Mujeriego. ¿Por qué? Dios nunca va a honrar y va a apoyar y va a vindicar lo que Él no envía. Es una hora que nosotros entendamos. Operar y tener éxito es bajo las condiciones de la palabra y bajo las reglas de la palabra. Dios nunca va a honrar lo que no, Él no envía, lo que Él no bendiga. Y Él no puede enviar nada fuera de su palabra, fuera de su programa, fuera de sus requisitos. No, Señor. La Biblia requiere. Oh, hermano, no porque alguien, esta es la hora. La ignorancia ha sido tan grande, hermano, de estos años, donde alguien se levanta y dice, yo soy un ministro, Dios me envió, Dios me habló. Y la gente, sí, Él dice, pues, que será un ministro. Y la gente no investigaba requisitos, no investigaba, porque la Biblia revela qué gente Dios envía.
Y el profeta habló claro y dijo: Pablo es la clave de todo ministro. Pablo es el tipo de todo ministro. ¿Ve? Entonces mira cómo operaba Pablo, mira cómo predicó el énfasis. Por eso es, hermano, que uno se sale y puede empezar bien, dice el profeta, en los fundamentos, pero cuando avanza más allá se sale, se desvía, porque son dones que Dios no envió. Se desvía, uno se va a los costados. ¿Por qué? Porque Dios no envió. Observe estas cosas. Dios dice: si fuera que Dios va a enviar para este día, dice, lo que va a evitar que la novia sea, que se pierda, que el creyente en la hora de la venida del Señor, en la hora de la apostasía, lo que va a evitar que la gente se pierda es amor por la verdad. Un predicador, si Dios enviaría gente, si Dios enviaría ministros, es para ese logro, es para ese objetivo, es para que la gente, el creyente del mensaje, logre luchar por alcanzar ese objetivo. Bajo ese énfasis va a operar. Si Dios enviaría para este día líderes, para la promesa de la hora, para la promesa del fin, nadie va a negar que esa es la profecía del fin. Ve, el profeta habló de estas cosas. Pero ¿qué es en ese día que tú debes tomar lugar en el que no se va a perder? Amor por la verdad. Amor por la verdad. Con razón, hoy día líderes más bien le están prohibiendo la verdad a la gente. Más bien le está diciendo: tú no tienes que, cuando alguien empiece a estudiar la palabra, ve, más bien le dice: ¿qué? ¿Quieres ganarle al pastor? ¿Qué? ¿Quieres ser ministro? ¿Quieres quitar el puesto al pastor? Y la gente: no, yo no quiero nada. Entonces, ¿por qué lees? ¿Por qué estudias? ¿Se da cuenta de una manera astuta y cómo la ignorancia es terrible? Uno no entiende la obra que el diablo haría en el fin. ¿Se da cuenta? Uno no entiende las cosas que sucederían en el tiempo del fin. ¿Ve? Entonces, uno no sabe qué esperar. Uno no sabe qué es lo que Dios va a hacer en esta hora. Pero para eso, hermano, hemos recibido un mensaje, el abrir de siete sellos. Recuerde, nosotros somos Ruth. Podemos tomar cualquier tipo de la Biblia. Nosotros somos Ruth y vemos a Noemí. Hermano, el programa para Ruth no es el mismo para Noemí. No, pues no caminaban separadas, no operaban separadas. El programa era el mismo, las cosas que le sucedían a ambas era lo mismo. Y nosotros hoy día, dijo el profeta, tenemos que entender que este mensaje está conectado con Israel. El programa para Israel es el programa para la novia en esta hora. Solo que para la novia se llama séptimo sello y para Israel se llama séptima trompeta. Para el programa para Israel en esta hora está fijado, ¿ve?, en las últimas tres fiestas del séptimo mes. El programa para la novia está fijado en las tres fases de ese misterio triple del séptimo sello: voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. ¿Ve? Es el programa para la novia, el séptimo sello: voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Para Israel, ¿cuál es? Fiesta de las trompetas, fiesta de expiación y fiesta de los tabernáculos. Ese es el paralelo. Fiesta de las trompetas es paralelo a voz de aclamación. Para nosotros voz de aclamación, para ellos fiesta de las trompetas. ¿Qué hace voz de aclamación? Nos arranca, nos saca de toda religión, de toda denominación, de todo lo falso, nos trae hacia la palabra. Esa es nuestra promesa, nuestra tierra. ¿Qué hace fiesta de las trompetas para Israel? Los saca de cada país y los lleva a su tierra. ¿Qué hace voz de arcángel para nosotros? Nos hace amar la palabra. Porque ¿qué hace fiesta de expiación para Israel? Les hace amar, ¿a quién? Al Mesías. ¿No es el Mesías la palabra? ¿Qué recibe Israel bajo fiesta de expiación? Amor por el Mesías. Lloran por el Mesías, se lamentan por el Mesías, se duelen por el Mesías. En fiesta de expiación ellos dicen: ¿cómo puede ser que lo crucificamos? ¿Cómo puede ser que lo matamos? Y lloran cada casa por sí, cada familia por sí, cada persona por sí. Zacarías. Un lloro, un lamento. Bajo voz de arcángel hay un pueblo que al mirar en la palabra, un pueblo va a llorar y va a decir: ¿cómo puede ser? Yo he estado fallando en esto, yo he estado fallando en esto, yo he estado fallando en esto. No puede ser. Va a haber un lloro, un dolor, un arrepentimiento real, una decisión. No quiero fallar más al Mesías, no quiero rechazarlo más, no quiero transgredir más. Es el mismo programa. La siguiente cosa para nosotros, ¿qué es? Trompeta de Dios.
cambio de cuerpo. ¿Qué es para Israel? Fiesta de los tabernáculos. ¿Qué es? El milenio. ¿Qué era la fiesta de los tabernáculos? Cambio de casa. Es el mismo programa. Por eso que en esta hora, una vez que Israel ha recibido el mensaje, la siguiente cosa, ellos deben ser preparados. ¿Para qué? Para recibir al Mesías. Lo mismo nosotros. Ve. Pero antes que ellos reciban su Mesías, antes que ellos amen el Mesías, lloren por el Mesías, la novia, un pueblo en el tiempo, en el mundo gentil, ve, esa Ruth, esa Senat, esa Tamar, esa Rahab, van a estar llorando, amando y decidiendo por ese novio, palabra, por ese Mesías, tipificado en Boaz, tipificado en Salmón, tipificado en Salomón, ve, tipificado en Asuero, tipificado en Isaac, en José. Todos ellos son tipos del Mesías. No hay otro programa. Por eso en esta hora, ¿cómo nosotros podemos saber qué gente envió a Dios? Según toda la Biblia, es el día más peligroso. ¿Por qué? Porque habrá un engaño en el púlpito. Pero ¿cómo podemos saber quién es falso y quién es mentira? Todo el mundo va a sacar Mateo 24, 24. Si usted le habla del hermano Branham, habrá falsos profetas. Y rápido lo acusan al verdadero profeta de falso. Pero nosotros podemos saber, detectar lo falso de lo verdadero, sabiendo que está prometido por Dios para nosotros. Y de esa manera podremos saber que el hermano Branham fue uno que nos enfatizó a lo que Dios prometió para nosotros. Y si alguien dice, yo también Dios me envió, por la promesa que sabemos que es para nosotros, entenderemos, vendrá Dios, si Dios envía a alguien, enviará para ayudarme a lograr recibir amor por la verdad, caminar en amor por la verdad, hacia la verdad, vivir en amor hacia la verdad, operar en amor hacia la verdad. Todo otro tipo de énfasis es y será del diablo. Aleluya. Es el entendimiento que tenemos que tener en esta hora. Hay una promesa para cada uno de nosotros. Qué poderoso es el amor por la verdad. Evita el engaño del diablo, evita la muerte, evita iniquidad, evita apostasía, evita todas las cosas erradas. Gloria al Señor. Fuera de eso, no hay posibilidades de estar correctos. Observe estas cosas. Por eso es importante vigilar. Oh, hermano, Dios nos ha prometido amor por la verdad. ¿Pero qué usted cree? ¿Vendrá algo así mágico? No. Tiene que venir primero la enseñanza, el entendimiento. Tiene que venir la predicación. Recuerden, Israel. ¿Ve? Y Israel estaba convencido que sabemos nuestra promesa está al otro lado. Hermano, nuestra promesa, el Espíritu Santo, el sello de Dios, amor divino. ¿Pero por qué no la recibimos? ¿Qué es lo que nos estorba? ¿Quién? El catolicismo no nos estorba, porque es personal. ¿Nos estorba papá, mamá, la iglesia? No nos estorba, es personal. ¿Qué nos estorba? Es lo que está dentro de nosotros. Las cosas erradas que están dentro de nosotros. Eso nos estorba. Eso no nos deja pensar lo correcto, desear lo correcto, actuar lo correcto. Hay que ser sinceros. Adentro está lo que nos estorba. Adentro está lo que nos puede derrotar. No nos va a derrotar los de afuera. Porque Jesús nunca dijo ni pensaba en el mundo sin revelación, sin Cristo. Ellos pensaban: no comas esto porque te contaminas. No te juntes con publicanos porque te contaminas. No hagas esto porque te contaminas. Jesús dijo: ¿qué? ¿La comida contamina? Si eso va al estómago y luego a la letrina. ¿Ve? Lo de afuera te contaminas. Le decían: tú comes con publicano, con rameras. Es que ellos están enfermos, necesitan médico. Entonces Jesús dijo: les voy a decir qué es lo que contamina. Lo que sale de adentro contamina, dijo. Porque el adulterio no está afuera, está adentro, dijo. Porque si no está adentro, afuera sí se exhibe una mujer. No va a pasar nada en ti. Pero si afuera, aunque no haya una mujer exhibiéndose, si el adulterio está adentro, ¿se da cuenta? Hasta vas a fabricar tu propia concupiscencia. Pero dijo: si el adulterio, fornicación y todas esas cosas están adentro, de ahí saldrá manifestación. Cuando entendemos esas cosas, y eso es lo que impide para que Dios nos selle, eso es lo que impide para que operemos una vida cristiana. Se da cuenta que tanto escasea el amor por la verdad. ¿Quién desea ser usado por Dios?
Se da cuenta que se apagó tanto el amor por la verdad. La gente ve predicación tan mediocre, vida cristiana tan mediocre, un énfasis en el real cristianismo y en una vida correcta tan mediocre. Alguien dice algo, alguien tiene la sed que tenía Ana viendo a los hijos de Elí, todos corruptos, todos malos hombres. Alguien se levanta como Ana y dice: Señor, esos no son los ministros que debes tener. Si no hay, pues dame un hijo. Yo lo consagraré a ti para que sea un real siervo tuyo. Había un deseo en Ana, una iglesia que no estaba satisfecha con unas con las cosas cerradas. Pero tanto se apagó el amor por la verdad que vemos que la verdad es mal representada, la verdad es traicionada. A nadie le importa. ¿Cómo vamos a vencer si no hay amor por la verdad? ¿Cómo vamos a vencer si no amamos la palabra? No hay una sola opción de vencer, ni una. Porque ya está declarado y decretado en la palabra que no hay una sola opción de vencer. No hay. ¿Se da cuenta? Esas son las cosas que debe tomar lugar. Esas son las cosas que debemos entender en esta hora. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? En esos días, ¿qué necesitaban? En los días de Josué, en los días de Caleb, ¿cuál era la necesidad en los días para cruzar el Jordán? Si bien es cierto, Dios le reveló a Josué, Dios le reveló a Josué el programa, Dios le reveló a Josué el secreto, pero se requería, dice, oficiales. Se requería oficiales que lleven ese entendimiento, que lleven ese secreto, que lleven ese énfasis que les iba a ayudar a vencer el Jordán, que les iba a ayudar a traspasar el Jordán. Se requería oficiales, maestros, que les enseñen, que les instruyan al pueblo. Lo mismo hoy el profeta dijo: para el levantamiento final se requiere hombres, se requiere gente, que Dios tenga gente enviada. Pero ¿a quién va a enviar Dios si la gente no desea ser enviado de Dios? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que fue Nehemías quien deseó ser enviado? Por cuanto vio la necesidad, él estaba contento y le iba bien. Él no quería ir a Israel por necesidad de economía para ser un gran líder. Él trabajaba en palacio del rey. Pero él, ¿por qué deseaba ir a Jerusalén? Por la condición en la que estaba Jerusalén. Cuando Esdras se enteró, ellos fueron. Ellos suplicaron a Dios: quiero ir. Dijeron al rey: quiero ir, déjame ir. ¿Quién desea ser un genuino representante de Dios? ¿Quién desea? ¿Ve usted ser alguien que hable y coloque la palabra como debe ser? ¿Quién entiende la necesidad de amor por la verdad en esta hora? ¿Y quién pelea por eso? ¿Quién quiere proyectar esas cosas? Entienda, sin eso nadie tiene una sola opción de victoria. Nadie tiene una sola opción de vida eterna. Porque esa es nuestra promesa. Rechazar amor por la verdad es rechazar el sello de Dios. Es rechazar amor divino. Es rechazar la vida eterna. Es rechazar a Cristo. Es dar la bienvenida al diablo. Se sentará en el templo de Dios. ¿Está sentado o no está sentado? Cuando la gente tiene la palabra y no la ama, es porque el diablo está sentado en sus vidas. Es porque el diablo está sentado en sus corazones. ¿Cómo podemos tener el mensaje más grande bajo un profeta más grande y no hay amor por esa palabra? Entonces podemos mirar como Pablo vio lo que pasaría, y nosotros lo estamos viendo que está pasando. Nos quedaremos con los brazos cruzados, entendiendo lo que se requiere en esta hora. Aleluya. No es un decir nada más de una batalla, de una guerra. Es una real guerra. Los sellos traen una real guerra. Tienen que sacudirnos de toda nuestra condición, despojarnos de toda nuestra condición presente. ¿Qué es? Este es el día donde nosotros necesitamos y debemos clamar como Ana: Señor, queremos ver en escena verdaderos siervos, verdadero gente que traigan a escena la promesa que has hecho tú. No me traigan otra cosa sustituta, que me traigan la escena, tu promesa. Porque puede haber líderes que empiecen a ser buenos administradores, ¿ve? Y tengan una visión de buena administración y empiecen a saber un poco algo de carácter humano y puedan traer a escena una iglesia bien contenta, con mucha amistad unos a los otros, con mucho tal vez compañerismo unos a los otros, respeto de mamá, papá, esposo, hijos, enseñarlos su relación buena con el pastor y todo ello. ¿Pero esa es la promesa? Salieron
líderes allá antes de que crucen el Jordán. Al Jordán, hablando del hombre viejo, porque el Jordán significa muerte en la profecía. Seguro que el diccionario nunca nos va a decir que significa muerte. Estamos hablando en el lenguaje de la profecía. Significa muerte, significa el hombre viejo. Todo lo deseo de la carne, lo deseo de la. Dice el profeta, ¿qué es? Jesús tuvo que ir y entrar en ese Jordán. Y murió. Pero lo atravesó al otro lado. Y se levantó para traer evidencia. Porque la evidencia de la tierra está al otro lado. Él tuvo que. Fue, cruzó el Jordán. La muerte cruzó, dice. Y vino del otro lado con la evidencia de lo que hay al quedarse con la palabra. Igual que Josué y Caleb. Entonces, ¿qué es lo que se requería? Se requería una predicación en esa hora. Se requería que el pueblo reciba ministros, oficiales de Dios. Se requería en esa hora. Sí. Y vinieron oficiales de Dios, oficiales de Josué, y recorrieron el campamento, Josué 3. Pero todos, dice, empezaron a enseñarle al pueblo una cosa, lo que les convenía al pueblo, no lo que le convenía a ellos. Es más, el nombre de ninguno de ellos es conocido, mostrando Dios que el verdadero líder que Dios envía, él no vendrá con apetito de que lo conozcan, de que la gente lo respete, de que la gente lo honre. No, señor. Hay escrituras, Dios colocó ahí escrituras para todo. Dios colocó escrituras de lo tremendo que es un predicador y cómo el pueblo debe honrarlo, respetarlo. También colocó escrituras como debe, lo tremendo que será un esposo, y cómo la mujer debe honrarlo y reverenciarlo. También colocó escrituras como debe reverenciar y tratar bien el esposo a la esposa. También colocó escrituras, hijos a padres, padres a hijos. También de predicadores, también de la iglesia. Es que colocó todas las escrituras para ver qué hacemos con cada una de ellas. ¿Dónde está, dijo el profeta, el éxito del diablo y el éxito de Dios? En predicadores. Los predicadores serán quienes lo den, tanto éxito al diablo o éxito al Señor. ¿Cuál es el éxito del diablo? Que un pueblo camine no amando la verdad. Un pueblo camine solamente, ve usted, enfatizado en lo que nunca le va a beneficiar, en lo que nunca le va a ayudar. Oh, hermano, lo que necesitamos recuperar es ese amor por la verdad. Es nuestra promesa. ¿Qué es lo que derrota? ¿Qué es lo que, ve usted, ataría a un predicador? Ataría. Yo estoy hablando de predicador, no estoy hablando solamente de uno que tiene una iglesia y en el púlpito. Eso es lo que todavía la gente no sale. Estoy hablando de aquí mismo. Estoy hablando de nuestro grupo, de lo que nos reunimos. La gente ha venido infectada por unciones y mucha gente no sale de esas unciones todavía. Mucha gente todavía tiene el concepto. Todavía se le ha quedado el concepto que el predicador y el laico están en posiciones diferentes, que es más importante y tiene más responsabilidad el predicador en el mundo de la palabra, que el predicador tiene más responsabilidad que el laico. Ese pensamiento del infierno todavía le queda a muchos creyentes. ¿Cómo lo sabemos? No lo vemos desesperados de hacerse responsables, que funcione la atmósfera, que funcione las cosas correctas como deben ser. No lo vemos como Cristo, celosos del templo de Dios. Eso muestra que todavía la mentira sigue cabalgando en ellos, porque cada uno, desde el predicador en adelante, todos tenemos la misma responsabilidad de tener la palabra en escena y de hacer que se respete la palabra. Todos tenemos la misma responsabilidad. Yo voy a probar esas cosas. Hemos leído bastante en lo que es Nicolaísmo, pero queremos lecturar. Por ejemplo, es el resumen de las edades de la iglesia. El resumen de las edades de la iglesia, el párrafo 22. Escúchate cosas. El profeta dice: la tercera edad, o la edad de Pérgamo, reveló por el espíritu de profecía que la iglesia mundana aceptaría el nicolaísmo como una doctrina. Escuche esto. ¿Qué era eso? La iglesia mundana aceptaría esto. Ahora escuche y vea usted cuán mundano o cuán no mundano es. Cuando usted es un gran mundano, una iglesia mundana, usted va a aceptar esta doctrina. ¿Cuál? La separación entre el clero y el laico. Profeta, solo la iglesia mundana va a aceptar que el clero, el líder, el predicador, es más importante y tiene más responsabilidad en la iglesia que el laico.
Cuando alguien acepta eso, esa es una iglesia mundana. Si usted no desea ser un genuino y real siervo del Señor, ve, sí, hermano, si no tuviera el predicador, usted tan listo para pararse, para hacerlo tan igual o mejor que él. ¿Cuántos tienen hambre de eso? Eso se ha perdido porque se bombardeó tanto que solamente son gente especial, son entrenados, son los que están nada más ordenados por otros ministros y todas esas cosas, todas esas mentiras. Pero el profeta dice aquí, ¿cómo es que esa unción llegó? Dice, entró en Pérgamo. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Ahora estamos hablando, bueno, si usted no tiene, si yo, vamos a decir, soy un creyente y no tengo los requisitos para pararme en el púlpito, tampoco eso significa que yo puedo sentarme y conversar con los hermanos en tal calidad y mejor que el predicador. ¿Por qué? No porque yo quiero ser alguien, sino porque entiendo que la única cosa que nos evitará perdernos, ser apóstatas, ser en esta hora, ¿cómo lo llama ahí? Inicuos, iniquidad. Lo que nos evitará en esta hora es lograr en nosotros caminar con amor a la verdad. Con ese entendimiento yo me pararía, sea que no tenga los requisitos. Tal vez fui un ladrón, un borracho, lo que sea en el mundo, y me descalifica según Timoteo. ¿Ve? Entonces, pero ¿qué? Porque no tengo opción a púlpito, ¿no va a querer representar la palabra de tal calidad? Puedo sentarme con mis hermanos en cada comer, en el trabajo, en cada situación. Yo quiero trabajar por ese logro, que yo sé que es lo único que traerá resultados al creyente. Cada uno tiene que luchar por salir de esa condición, porque nosotros puede ser que la predicación hasta puede ser correcta, ¿ve? Y puede estar bien, tal vez un predicador puede estar correcto, pero si solamente voy por apoyar al predicador, no voy con el objetivo de absorber de ese predicador y sacar el beneficio de ese don para yo también ser un soldado cuyos logros y cuya lucha sea por amor, por la verdad. Traer eso a escena, porque esa es la única esperanza en esta hora, es la única promesa prevaleciente en esta hora. Alrededor de eso todas las demás cosas, sin eso nada contará. Por eso recuerde usted cuán iglesia mundana o cuán iglesia no mundana es. Cuando usted no se siente tan responsable por la fe de los hermanos, por la fe del pueblo de Dios, por la fe de la novia, y cuando no hay en su corazón la carga de cómo ayudar a que el pueblo entre hacia amor por la verdad, ¿cómo van a amar lo que no conocen? Cuando usted no opere en eso, cuando usted considera que solo el pastor se encargue de eso, dijo el profeta, es una iglesia mundana, es una iglesia que no es de Dios, es una que es del diablo, porque solo hay dos, bien es de Dios o bien es del diablo. ¿Sí? No queremos maquillar las cosas. ¿Ve? Porque no hay otro mensaje, que nosotros no podemos fabricar un mensaje. Démoslo como está. Entonces dice, ¿cómo esta doctrina entró? Dice ahí, la separación entre el clero y el laico. ¿Qué dice? Eso creció de la verdad bíblica de los ancianos. ¿De dónde sacaron, dice, esto? De los ancianos. ¿Qué eran los ancianos? Pastores de manadas locales. Dijeron, hay un pastor, muy bien, sacaron de eso. Como es un pastor, como está encargado de la predicación, sacaron el pensamiento que eso lo hace a él más importante que el pueblo. Y separaron al pueblo en menos importancia, por lo tanto, menos responsabilidad, por lo tanto, menos interés en las cosas espirituales. Ahora todo se encarga aquí un hombre. Y Dios nunca va a obrar con esa iglesia, porque no es su plan, porque no es correcto y porque la revelación de los siete sellos lo han desenmascarado, que eso es del diablo. Puede humanamente funcionar, pero nunca, nunca ese pueblo logrará obtener su promesa para esta hora. ¿Cuál es su promesa para esta hora? Caminar. ¿Cómo yo sé que estoy correcto? No es si yo siento la presencia de Dios, no es si yo me siento bien, si me siento mal. Eso no es, ¿qué es? Si puedo yo tener tanto respeto por la palabra, tanto respeto que lo que dice, estoy dispuesto a obedecerlo, lo sienta o no, más allá de mi sentir. Que yo tenga la fuerza suficiente para operar obediencia al contenido de la palabra, para operar fidelidad, para operar lealtad. Esa es la única evidencia de vida eterna. No porque lo siento. ¿Ve? Al principio usted va a operar así. Entonces la gente dice, uy, estoy mal como el profeta. Señor, quítame estas cosas, quítame estas cosas. Y así mucha gente, Señor, ayúdame porque siento que no estás conmigo, porque yo siento que me has dejado, siento. Y la única manera Dios te dirá para que vuelvas a sentir será volverte a entregar al diablo, pues. Porque cuando estás bajo la unción del diablo, operas así. Todo por los sentidos. Satanás opera por los sentidos.
Dios opera por su palabra. Cuando nosotros entendemos la verdad, Señor, no importa, sienta, no sienta, tristeza. No, no, no. Una sola cosa yo deseo. Dame tu palabra, Señor. Ese es un real creyente. Es un real creyente. Entonces, observe. El profeta dice, ¿qué es? Sacaron de este contexto de la Biblia. Pastores de manadas locales, gobernando la manada por medio de la palabra hasta llegar a los hechos de los nicolaitas. Poquito a poquito eso creció, eso no fue de la noche a la mañana. El pensamiento fue creciendo de a poquitos. Poquito a poquito se fue forjando en el pensamiento, fabricando en el pensamiento de la gente. ¿Ve? Que el más importante, el encargado de todo, el responsable de la fe. A tal punto que hoy día la gente dice, yo tengo mi iglesia, tengo mi pastor. Listo, lo demás que se encargue Dios. Él sabrá cómo me salva. Y además el pastor es el que me representa allá. Listo. El pastor no me va a dejar, pues no. ¿Ve? El pastor tiene que recibirme. ¿Ve? Entonces la única preocupación es hacer gracia con el pastor. El profeta dice, es una iglesia mundana que opera así. Entonces observe aquí algo más. En esta situación, dice el profeta, en esta situación el clero se colocó en grados de dignidad. Ahora sí, dice, una vez que la iglesia aceptó que si ellos son menos importantes en la obra de la vida y de la fe, en la obra de la fe, de la vida espiritual de la gente, ellos se consideraron que ellos no están capacitados para operar y solo lo dejaban a un hombre. Entonces, de esa manera, una vez que eso se estableció, dice, ahora dice, el líder, el clero, empezó a colocarse en grado de dignidad. Ahora empezaron a ellos mismos a creérselo y a proyectarse al pueblo, que son ellos, muy importantes, los ungidos del Señor, los santos de Dios. Y el pueblo se comió esa mentira. Cuando el pueblo se come eso, Dios lo dejó. Y si Dios lo dejó, nunca más se va a levantar ese sistema. Nunca más. Porque no es el plan de Dios, no es. Pero ¿por qué nos parece normal y no nos parece malo? Porque hemos salido de ese mundo que opera así. Hemos recibido un mensaje, hemos recibido los folletos, y el logro del diablo es hacer que uno pierda el interés por conocer ese mensaje que Dios ha enviado. Porque si lo siguiéramos leyendo, si esto lo leéramos con atención, cualquiera que lea esto no va a tener ganas de operar como mundanos, de no creerse responsable. Si yo como creyente, ve, estoy tal vez sentado, que el predicador haga todo, de repente yo le barro la iglesia, de repente yo le limpio las bancas, y de repente yo ofrendo, hasta le puedo ayudar en sus pasajes, lo que sea, para cualquier sitio, hasta de repente, oh, yo me porto muy bien con el predicador, vamos a almorzar y todo por el estilo. Pero cuando yo leo esto, ve, y no me importan las cosas espirituales, yo estaría clamando, líbrame de estos demonios, Señor. Porque no hay diferencia entre él y yo. Porque no le vas a juzgar a él más y a mí menos. Salvo que él no esté haciendo ese trabajo. Salvo que él no esté enfatizando eso. De esa manera toda la iglesia está ciega. Entonces ese pueblo tiene oportunidad. Dios no los va a condenar porque no tienen la luz. Pero si hay sinceridad en ellos, de una u otra manera Dios le va a hacer llegar la luz. Y ahí es donde la cosa se hace difícil, porque empieza un disturbio religioso. Pero recuerde esas cosas. No, jamás, hermano. Ve, yo me quedaría tranquilo solamente. No, en mí nunca ha estado el pensamiento de que solo el predicador es el responsable de levantar la palabra. No, eso yo nunca podía aceptarlo, porque nunca lo leí así en la Biblia. Porque nunca dice en Hechos 1, dijo, muy bien, los 11 apóstoles recibirán el poder y serán mis testigos, y los demás apoyarán, los sustentarán. No dice así. Dijo, a todos los que van a recibir, todos recibiréis poder, y todos. No incluye, no dice, no especifica. Me seréis testigos en Jerusalén, Samaria y hasta la última de la tierra. ¿Sí? Por eso la Biblia dice, oh, mire, usted puede ver, ve, ahí estaba el gran Apolos en Hechos, en el libro de los Hechos, predicando en gran manera, pero solo conocía hasta el bautismo de Juan. De esa manera nada más presentaba al Mesías. Pero dice, cuando le encontraron Aquila y Priscila, su mujer, la Biblia dice que ella también y él, los dos lo sentaron a Apolos. Ve, ella no fue, mira, préstame tu púlpito, Apolos, y subió ahí Priscila a predicar. No, dice que lo llevaron acá y le dijeron, hermano, sentémonos. Y empezó Aquila y empezó Priscila a traerle, a actualizarle su fe. Y ahí no estaba Apolos. Calla la mujer, no me enseñé nada. Así no enseñó el profeta, hermano. Así no enseñó. Ve, él atacó, Pablo atacó, combatió. Que la mujer se levante como un líder de la iglesia, como un ministerio.
Eso sí. Pero que no tenga acceso a la palabra, decir que ella no puede ser portadora de la palabra a sus hijos, a los hermanos, aquí, allá, como dijo Jesús, la samaritana que vaya a sacarle a toda Samaria hacia Cristo, cualquiera no puede sacar. Ay, hermano, un pueblo todavía en la condición que ella vivía, hacia la palabra, hacia Cristo. Ella no lo sacó hacia una iglesia, hacia Cristo. Y Jesús dijo: tengo necesidad de pasar por Samaria. En otras palabras, ve, Jesús estaba, sabía de esa mujer, sabía lo que iba a hacer, sabía cómo ella iba a llevar buenas noticias. Y Jesús estaba desesperado. Jesús quería ver esa escena. Por eso tenía necesidad de pasar por Samaria. Deseaba, anhelaba, mostrando lo que quería ver. ¿Sí? Dese cuenta, una mujer que se rendía tanto a Dios, ve, que la gente podía ver una realidad, un real cambio, porque lo conocían como era su vida. Y ella pudo enfocar y apuntar a todos, no a una iglesia, pero todos hacia la palabra. Sí, una mujer que pasó por 6 maridos, todos falsos, pero venía a escena el real esposo, el séptimo. Sí, es lo mismo. Todos quisieron de ella, una prostituta, una ramera. No le cambiaron la vida, tal vez le hicieron falsas promesas. Conmigo no vas a ser ramera, conmigo vas a ser una mujer, una dama, una gran señora. Nadie le pudo cambiar la vida. Cada religión nos pueden prometer cosas. Mira, aquí está Cristo, aquí vas a ser un cristiano correcto, un hijo correcto. Después de un tiempo, nada más que el sistema de prostitución, nada más que una apariencia de piedad. Pero encuéntrate con la palabra, el séptimo sello, el real esposo. Eso trae realidad. Aleluya. Eso trae realidad. En esta situación, el clero se colocó con grados de dignidad. Con grados de dignidad. Uno sobre el otro. ¿Se da cuenta? El profeta dijo: ese no es el plan de Dios. No es un hombre sobre otro hombre. No, dijo. El plan de Dios, todos iguales. Observe. Observe, hermano. Mire a Jesús. Jesús diciéndole aquí en Mateo 23. Diciéndole un sermón a los líderes. ¿Qué es lo que les predicó? ¿Cómo va a haber un avivamiento, hermano? ¿Cómo va a venir Dios a la escena si en el líder no es claro su posición? Él tiene que volver, tiene que salir de su condición caída de creerse alguien. Tiene que volver al nivel del pueblo. Tiene que volver a ser convencido por la palabra que entre él y el pueblo no hay diferencia. Tiene que decirle al pueblo la verdad. Que ellos son tan responsables como él por la vida espiritual, por la fe, por la palabra. ¿Por qué? Sin amor por la verdad nadie se salvo. No es amor a la iglesia, no es amor al predicador. ¿Y cómo vamos a amar aquello que no conocemos, de lo cual no sabemos? Mateo 23. ¿Qué es lo que impide a obrar a Dios? ¿Ve? La caída de líderes. ¿En qué ha caído los líderes? Dice el profeta: la mayoría en el primer asalto del diablo. Si eres hijo de Dios, convierte esta piedra, sepan. ¿Qué es eso? Usa la palabra para lo que necesites. Si te das cuenta que la iglesia no te respeta, usa la palabra para buscar respeto. Si te das cuenta que la iglesia no te conoce, no te reconoce como el gran líder, usa la palabra para establecer eso. Establecieron, dice el profeta, dignidad para el clero. Si no caen ahí, dijo, y algunos no caen ahí, pero el profeta dijo 90 y tantos% caen en el primero. Pero si no cayeran en el primero, se los lleva al segundo. Y del segundo casi nadie escapa. Pero si no escaparan del segundo, se los lleva al tercero. Pero son los 3 golpes más fuertes que hay. Jesús, Mateo 23. El verso, bueno, vamos a leer desde el verso 5. Hablando de los líderes, dice: antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. O sea, buscan tener una apariencia impresionante. ¿Qué más? Aman los primeros asientos en las cenas. Observe, no, este asiento para el ministro, este asiento para el ministro. Parece normal, hermano, no, al ministro. Pero Jesús condenó eso. Jesús, el Dios del cielo, el que sabe la verdad, el que es la verdad 100%.
Jesús dijo, estar pensando para el ministro, este asiento para el ministro. Los primeros asientos, los asientos más importantes para el ministro. Ve, este plato más importante para el ministro. ¿Sí? Jesús está diciendo, al ministro le está diciendo, no aceptes eso. Pero si se da cuenta, no parece nada malo. No es si nos parece, es la instrucción, porque la palabra es el instructor de vida eterna, es el guía de vida eterna, es la vida eterna. Ama los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. En otras palabras, las primeras sillas. A veces si no lo puedo poner ahí las primeras, ¿no? Pero ahí no se va a ver, no se, los ministros no se verían bien ahí, ¿no? La cámara más se enfoca acá, ¿no? Es que poner sillas para los ministros acá, pues. Hasta eso Jesús dice que eso no debe ser así. Volvamos a la Biblia. Salgamos de nuestra idea de pensar, porque nuestro pensamiento nunca nos va a decir la verdad. Nuestro pensamiento a lo que es malo lo va a decir bien. No hayamos nada malo, no parece nada malo. Pero Jesús no es un mentiroso. Jesús nos está diciendo lo que debe ser. Jesús es el que trajo, Él dijo, soy el camino, la verdad y la vida. Por eso el hermano Braja está hablando aquí estas cosas. ¿Cómo es que los líderes cayeron en lo que Jesús condenó? Creemos en el Mesías, pero operando lo que Jesús condenó. Ve, ¿se da cuenta? ¿Cómo puede ser esas cosas así? Observe. Las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Aquí es pastor, 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 pastor. Somos hermanos. ¿Eh? ¿Sí? Y de pronto cuando le dice, ay hermano, ¿qué? ¿Y a ti qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué problema? ¿Por qué me dices hermano y por qué no me dices pastor? Sin darse cuenta, uno está cayendo en esas cosas. ¿Qué es? Si un líder cae en esto, hermano, Dios no va a tratar con él. Si no trata con él, y si el líder es ciego, todo el mundo está al hoyo. ¿Se da cuenta cuán necesario es que coloquemos las cosas en orden? La lucha, hermano, es lograr liberar al pueblo del complejo de darle toda la responsabilidad al predicador. Y el predicador, pues sí, sí, yo soy el todo responsable. Oh, la misma unción del Papa, soy el vicario entre Dios y esta iglesia. Yo soy el hombre. El Papa dice entre Dios y los hombres porque se cree el representante mundial. ¿Ve? Pero empieza pequeño. ¿Ve? Un líder dice entre Dios y esta pequeña iglesia, yo. Y si crece, ¿ve? Y así va avanzando. Entonces, observe el verso 8. Usted nunca debe olvidarse, hermano, de estas son claves de vida eterna en realidad. Son armas que destruyen, desboronan, pulverizan el poder del infierno en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a vencer al diablo cuando amamos lo que el diablo trae a escena? ¿Ah? ¿Qué es lo que trae a escena al diablo? El pensamiento de que hay diferencia entre el líder más importante y usted menos. ¿Cómo? Y es terrible esas cosas. ¿Por qué? Porque cuando usted acepta eso, allá, yo mi responsabilidad es solo ir y escuchar una prédica y todo por el estilo. Pero de que la iglesia funcione, de que la fe funcione, de que los hermanos estén en la palabra o no, ese es el que se encargue el pastor. Yo solo hago mi trabajo. Si iglesia se vuelve diabólica, porque es la obra del diablo. Dijo, Satanás se sentará en el templo de Dios haciéndose parecer Dios. ¿Por qué? La gente no hace nada malo. Un caballo blanco, el profeta dijo, la aparente justicia blanca de una iglesia. El primer sello, les leí eso. ¿Qué es? Una personificación, un disfraz. Pero cuando usted es un real creyente y tiene el Espíritu Santo, el mismo que tiene el predicador, todos estaremos luchando la misma lucha, la misma batalla, con el mismo objetivo. Todos seremos una sola fuerza, un solo poder. ¿Cuál objetivo buscaremos traer a escena? La vida eterna, la promesa para nuestro día, el amor por la verdad. Estaremos buscando, este hermanito, ¿qué pasa? Buscar la forma, crear la atmósfera. Fuera de amor por la verdad, ¿de qué nos importa que estén en la iglesia, hermano? No va a servirles de nada. Verso 8. Pero vosotros, diciendo a los líderes, no queráis que os llamen rabí. En otras palabras, ustedes no quieren que les llamen pastores, ¿o sí? ¿Ah? Ustedes no vayan a aceptar que les llamen pastores, que no les guste que les llamen pastores, líderes, grandes líderes. Por eso usted se da cuenta que en el mensaje el profeta dice,
hasta detesto hasta que me digan reverendo. Somos nada. ¿Ah? Jesús dice, hermano, este es el avivamiento. El avivamiento en el tiempo del fin es buscar colocarnos a cada uno en nuestro lugar. La gente habla de posicionamiento. El Espíritu Santo tiene que posicionarnos, ¿dónde? En las verdades de la palabra. Tiene que posicionar a los predicadores en la verdad de la palabra, que es volver a rechazar sus grandezas, sus arrogancias, ¿ve? De que son alguien más. Si no se despojan de eso, están destinados a nunca ser libres del engaño. ¿Ve? ¿Cuál es el engaño en que van a operar? Van a querer que les llamen líderes, van a creerse más que la gente, van a buscar tener una gran apariencia, van a buscar siempre los primeros asientos, van a considerarse más importante que los demás. Oh, la gran lucha es desechar todos esos pensamientos. Ese es el gran logro. Vosotros no queráis que os llamen rabí. Escuche, porque uno, no dos o tres. Aquí yo soy tu pastor. Claro, Jehová es tu pastor, pero yo también soy tu pastor. Claro, Jesús es el esposo, pero yo también soy tu esposo. Claro, Jesús es el padre, pero yo también soy el padre. Yo no creo que ni el Papa se atrevería a ser tan blasfemo públicamente. Él hace sus blasfemias, pero simuladamente. ¿Ve? Con mucha apariencia de piedad. ¿Dónde hallamos el atrevimiento de Satanás en su manera más grande? En el mensaje. ¿Ve? En el mensaje, hermano. ¿Acaso no la profecía dijo dónde estaría? En el templo de Dios. ¿Es el templo de Dios el catolicismo? No, pues. ¿Es el templo de Dios el mundo? ¿Es el templo de Dios el denominacionalismo? No, pues. ¿Ve? ¿Cuáles tienen la opción de ser el templo de Dios? Gente que recibió el mensaje de un profeta, el precursor del Mesías en su segunda venida. ¿Sí? Ahí es donde dijo Pablo, ahí es donde la ambición de Satanás es lograr establecerse, sentarse en el templo de Dios, en la iglesia. ¿Pero a través de quién? Yo quiero preguntarle, ¿a través de quién Satanás se va a sentar en el templo de Dios, que es la iglesia? ¿A través de quién? A través del predicador. ¿Cómo se va a cumplir Tesalonicenses? Si Satanás logra que el predicador tenga el deseo de establecerse, si Satanás logra que la serpiente tenga el deseo de establecerse como prioridad para Eva. Satanás es un espíritu, necesita máscaras. ¿Cómo conoceremos la verdad de la mentira? Tenemos que saber cuál es nuestra promesa. Si nosotros sabemos que Dios nos ha prometido, entonces entenderemos. Cuando Dios nos envió un predicador para nosotros, nos estará enfatizando en nuestra promesa, en lo que nos va a librar de la muerte, en lo que nos va a librar de iniquidad, en lo que nos va a librar de apostasía. De esa manera entenderemos qué gente Dios nos envió. Observe. Ve. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro. Uno. No, después puedes darle explicaciones, hermano. Ve. Por eso te vas a dar cuenta, este espíritu es tan tremendo, que si ve este espíritu que a un pastor se le falta el respeto, ve, entonces él va a luchar, el diablo va a luchar por el respeto, porque Jesús está denunciando cómo es que Satanás colocó en su corazón de ellos un deseo que los llamen rabí, que los reconozcan como grandes líderes. Jesús atacó ese espíritu para poder abrir los sellos. No puede Dios abrirle los siete sellos a un pueblo que no se despoja de ese nicolaísmo y de ese balaamismo. Dios no puede abrirle los sellos a ninguna iglesia que no se despoja del falso Cristo. ¿Ve? Pero cuando la gente ve la palabra siendo atacada, ¿ve? ¿De qué manera? Gente llamándose cristiano, viviendo una vida mundana, ¿ve? Malos vestidos, ¿sí? Con malas actitudes, con mundanalidades, con malas acciones, ¿saldrán en defensa de la palabra? No, porque no tienen amor por la verdad. Pero si ven que un pastor es atacado, saldrán en defensa de eso, porque el diablo sí sabe. El profeta dice, Satanás no puede tener acceso directo al corazón del hombre, porque el hombre fue creado para hacer el reposo de Dios, para hacer el templo de Dios. Y él no pudo venir como Dios puede crear y venir a la escena y hacerse un cuerpo y venir sin la intervención del hombre. Pero Satanás no podría hacer eso. Él tenía que tener un medio por el cual él inyectarse en el vientre de Eva. Un medio él tenía que tener. Dios no, directo, porque él es creador.
Por eso que la palabra no necesita, Dios no necesita un líder para liderar la iglesia. No, la palabra, Cristo necesita dones que proyecten al líder. Nada más. ¿Quién es el líder? La palabra del Señor. Oh, hermano, la gente caminando con amor por la verdad. ¿Quién va a traicionar la palabra? ¿Quién van a estar diciendo? No hagas eso, no hagas eso. ¿Quién? Si ellos aman la palabra. Pregunto, si usted logra tener amor por la verdad, ¿ve? ¿Ese amor se acaba? Según la Biblia dice, nunca dejará de ser. Hermano, pero si me va bien, me va mal. Dice, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo cree, todo lo puede. ¡Aleluya! Es el poder más grande que hay. Pablo dijo, de fuera de eso, hasta tenga fe para echar fuera demonios, a trasladar montes, sin ese amor por la verdad, nada soy, de nada sirve. Ese es el amor divino, no de otro amor. Es el amor por la verdad. De ese es el que Pablo está hablando. Ese es el camino más excelente del que Pablo está hablando. Pero Jesús dijo, pero vosotros no querráis que os llamen rabí. ¿Por qué? Porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros, observe, a los líderes les está diciendo, todos vosotros sois hermanos. Hermano, así puede ser un super líder como el hermano Branham o Pablo. Ve, por eso usted se da cuenta cómo Pablo empezó a combatir. La gente decía, yo soy de Pablo, otro yo soy de Cefas, yo de Apolos. Pablo hubiese dicho, está bien, Cefas, Apolos, a mí no me vas a ganar, porque él sabía que era el mensajero de la hora, yo voy a tener la iglesia más grande. Pablo rechazó eso. Pablo dijo, ¿qué Apolos, qué Pablo, qué Cefas? ¿Acaso está dividido Cristo? Y la gente aceptó hoy día que se le divida. Dijo, tú perteneces a tal líder y a tal tabernáculo. Y la gente aceptó esa imposición. No sabe que viene del infierno. No importa cuánto te enfaticen en el mensaje correcto, sin el énfasis correcto. ¿Por qué? Porque Satanás siempre usa la palabra correcta, pero lo enfatiza a favor del líder siempre, a favor del sistema. Voy a probarles eso. Bueno, voy a terminar de leerles el párrafo 22 del resumen de las edades. Entonces el profeta dice, en esta situación donde se establecen los hechos nicolaitas, el clero se colocó con grandes en grados de dignidad uno sobre el otro, fórmula que no tiene ningún fundamento en las escrituras. Observe, una persona sobre otra, dice el profeta, dice, es una fórmula que no tiene ningún fundamento en las escrituras, ni uno, ningún fundamento, que alguien sea más. Y esa es la plaga en este día, hermano. Porque estamos buscando realidad, estamos investigando en la palabra dónde está el problema, por qué la gente no avanza, por qué no se establece la gloria de Dios y el poder de Dios para traer a escena ese amor por la verdad en el corazón de cada creyente como debe ser. ¿Por qué? Con toda seguridad creemos la respuesta está en la palabra. Y Dios la reveló, la abrió los misterios. Y cuando volvemos aquí, dice el profeta, esa fórmula de que uno es más que otro, esa fórmula no tiene ningún fundamento en las escrituras. No hay. Este es el mensaje del profeta y la gente jura que cree al profeta. Por eso usted se da cuenta que la Biblia advierte que serán poquitos que se van en el rapto. ¿Por qué, hermano? Porque la gente está operando lo errado y ni lo saben. Ni parece lo errado. Ya cuando tú ves a alguien adulterar, un ministro decir, yo creo que tal vez de repente el nombre nuevo de Dios es William Branham, y ya cosas exageradas, pues bueno, cualquiera se da cuenta, ¿no? Este ya está dando sus ideas porque no hay ningún fundamento bíblico que coloque al hermano Branham como el nombre nuevo de Jesucristo. Ni uno, ni un solo fundamento bíblico. ¿Sí? Pero cuando vienen estos espíritus bajo la costumbre, trabajando y obrando con la costumbre con la que el pueblo ya ha estado acostumbrado a operar, puede tener éxito. Entonces, dice aquí, ningún fórmula que no tiene ningún fundamento en las escrituras. Dice, y luego esto de que el hombre, un líder es más, esto se transformó en un sacerdocio que colocaba al clero entre Dios y el hombre. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que la gente ya no tiene interés de tener una relación personal con la palabra? Sino, te interesa una relación con el pastor, con la iglesia. Una relación con Dios, que es la palabra. ¿Existe Dios fuera de la palabra? Y lo tiene en la palabra en abundancia.
Biblias como nunca, folletos, mensajes en disco, en cintas, en todo. Pero ¿por qué no les interesa? ¿Por qué no les espera tener una relación con la palabra? El diablo colocó, dice, logró colocar entre ellos un mediador. Por eso dijo, es una iglesia mundana. En la iglesia mundana hay separación entre el clero y la gente. Si usted es una iglesia mundana, usted, y si ve al predicador avanzar en la palabra, y usted no se preocupa y no se desespera por operar lo mismo, mínimo igual, es una iglesia mundana. Eso no está en el corazón de Dios. Dios nunca va a bendecir otro tipo de corazón, porque para eso hemos recibido un mensaje. Nunca podíamos entender las escrituras hasta que leímos esto, los siete sellos. Entonces dice, concediendo al clero o a los pastores, más claro, ciertos derechos, mientras tanto negando al laico los derechos que Dios le había dado. ¿Cuáles son los derechos que Dios le ha dado para esta hora? Amor a la verdad, amor por la palabra. No. Tú solamente, hermano, piénselo, todos estos años se le enseñó a la iglesia, pero hasta la saciedad, respeto a pastor, respeto a iglesia, y que tengan bien su hogar y que todo, menos amor por la verdad. Menos amor por la verdad. Usted, sí, hermano, se les enseñó a amar la palabra. ¿Dónde está la evidencia? Encontramos el pueblo más ignorante. Usted hable con un denominacional de la religión que sea. ¿Sí? Hable con la Pentecostal Unida. Hermano, van a presentar la unidad de una manera tan espectacular que el creyente del mensaje se va a quedar. ¿Eh? ¿Sí? Por la Biblia. ¿Por qué? Advirtió Pablo que este espíritu vendría a robar, a quitar amor por la verdad. Nos advirtió el profeta lo que hizo en Éfeso. Entonces aquí salimos Lutero, Wesley, y vino el mensaje, y la gente empezó a entrar. Empezaron a mirar el bautismo, mira la unidad, mira, y salieron de sus iglesias. Vino el diablo y operó igual que Éfeso. ¡Cha! Les quitó amor por la verdad y les hizo orgulloso. Dijeron, ya no necesitamos la palabra. ¿Sabe qué hicieron? Su desesperación por el mensaje que tenían los primeros días se les acabó. Mensajes guardaditos, de ahí en adelante sin nada más. Vida de iglesia, vida limpia y todo por el estilo. Pero ellos pensando que tienen menos responsabilidad que el pastor, ellos jamás van a creer. Es más, el diablo les dice, tú no vas a llegar al nivel del pastor. Entonces eso llama a Jesús mentiroso y a la Biblia mentirosa. Porque hermano Branham dijo, Josué operó cosas más grandes que Moisés. Moisés, cuando vio el mar ahí y empezó a clamar al Señor, y Dios le dijo, ¿por qué clama Moisés? Ve, habla la palabra y marchen. Dios tuvo que hablarle duro a Moisés. Y el profeta dice, pero cuando Josué vio y todavía falta, Josué no se puso a orar, dice. Josué, sol detente, luna detente. El profeta dice, ¿qué es? Josué operó, ve, su don de una manera más gloriosa que lo hizo Moisés. Eso no lo descolocó a Moisés de su posición. Pero se da cuenta que el discípulo operó de una manera tremenda. Usted se da cuenta que Eliseo operó el doble que Elías. Esa es la Biblia. Y si usted acepta aquí que usted no va a superar al predicador, usted es un antipalabra. Sí, porque si somos Eliseo, oh, gloria al Señor, gracias hermanito por tu don, gracias por tu ayuda, pero voy a superarte porque amo al Señor. Ve, salvo que avance, si no, más vale que avances, porque si no, ve, este predicador, si tiene realmente amor y ambición por Dios, también va a decir, muy bien, tú avanzas, yo también avanzo, y nos motivamos a avanzar en amor a Dios, en unción al Señor. Pero cuando está lo errado, ¿cómo? Nadie me supera a mí. Observe estas cosas. Miramos a Jesús, dijo, si ustedes creen lo que yo digo, harán lo mismo y aún más. Y eso es lo que la iglesia logró. Entonces dice, concediendo al clero ciertos derechos, mientras tanto negando al laico los derechos que Dios le había dado. El profeta dice, eso fue usurpación. Eso fue, ¿qué fue? Usurpación. Cuando, hermano, ¿cómo puede ser que se le convenza a usted? Claro, si no conocemos la Biblia, si no conocemos el mensaje. Pero si usted dice que conoce el mensaje y todavía no es ambicioso, no tiene hambre y sed en su corazón por ser usado por Dios,
todavía es una iglesia mundana. ¿Eh? Todavía está en peligro que pueda llevarlo el diablo a una condición de mujercía. Ve, pero hermano, vuelva a la palabra, y por eso yo lo estoy citando. Le estoy citando a estas cosas. Eso fue usurpación, dice el profeta. En esta edad llegó a ser una doctrina. Fue establecido en la iglesia como si fuera la palabra de Dios. Oye, hermano, dice que eso se le llamó la palabra de Dios. Que el creyente tenga un pastor, tenga una iglesia, a eso se le llamó, dice la palabra de Dios. A eso se le llamó tener la palabra de Dios. Cuando era una usurpación. A eso se le llamó como si fuera la palabra de Dios, lo cual no lo era en ninguna manera. Pero el mismo clero lo llamó la palabra de Dios. Oh, hermano, piensa que estar en la palabra, hermanos. ¿Qué es la palabra para el clero, dice? ¿Qué es? Que la gente esté en la iglesia y tenga a su pastor, pero en una condición inferior al líder. ¿Se da cuenta? Esas son las cosas. ¿Cómo podemos nosotros obtener nuestra promesa de esa manera? Oh, hermano, en el mundo de Dios todos somos iguales. Por lo tanto, las mismas responsabilidades. Qué bonito, ¿no? Oh, nos gustaría ser iguales, pero no con las mismas responsabilidades, ¿no? Somos iguales, por lo tanto, las mismas responsabilidades, la misma lucha, los mismos desafíos, las mismas acciones. En el mundo de Dios no va a haber más, menos, no hay jerarquías. Si alguien quiere ser más, pues es el siervo, trabaja más por el pueblo de Dios. ¿Eh? Entonces, lo cual no era de ninguna manera la palabra de Dios, pero el mismo clero lo llamó la palabra de Dios, y en eso la doctrina fue anticristo. Observe, ¿se da cuenta cuál es la doctrina anticristo? La gente habla del anticristo, pero ¿sabe cuál es la doctrina anticristo? Aceptar que el líder es más importante que el pueblo. Es la doctrina anticristo, dice el profeta. Nosotros podemos tener nuestras ideas, pero ¿para qué tener las nuestras? ¿Ve? Si hay un mensaje, sino que uno toma los mensajes, las citas que nos convienen y nomás. Tomemos el párrafo 25 de estas edades, del resumen. Dice, observe, mire Pablo. Pablo dice, sin importar qué autoridad Pablo tenía. Ah, hermano, la autoridad de Pablo era impresionante. Pero dice, sin importar la autoridad que Pablo tenía, él, Pablo, mantenía a la iglesia, a la gente, mirando a Dios, de quien procede toda autoridad. ¿Se da cuenta? Sin importar qué autoridad tenía, dice, el objetivo y el espíritu correcto en cualquiera, sea predicador o cristiano sencillo, dice, el creyente, cualquiera que tenga la misma vida que estaba en Pablo, su lucha será por mantener la gente mirando a Dios, de quien procede toda autoridad. ¿Cuándo usted lucha por mantener la gente mirando a Dios? ¿Cuándo usted lo hace? ¿Ah? Si usted piensa solo que el predicador debe hacerlo, dijo el profeta, es una iglesia mundana. ¿Ah? Oh, hermano, deja que despierte la iglesia, dijo el profeta, como debe ser. Será un ejército invencible. ¿Sabe por qué? Porque esa es su promesa suya, hermano. Y cuando usted desea lo que Dios desea para usted, Dios no desea para usted que usted esté bajo jerarquía humana. Dios no desea para usted eso. Dios desea para usted que la jerarquía sobre usted sea la palabra de Dios, y que usted esté operando por mantener a todos como Pablo, mirando a la gente a la palabra de Dios. Si usted hace eso, hermano, y Dios se agrada de usted, ¿no dijo Josué? Si Dios se agrada de nosotros, estamos mirando lo que Dios le agrada. Pero el clero, dice, pero el clero siempre estimaba, siempre estaba mirando hacia la dirección divina, además de la humana. Observe, el clero, el líder, dice, sí, también yo hago que mire la gente, pero en segundo plano la dirección divina. La dirección divina, pero esa es además de la dirección humana. O sea, primero la humana, primero un pastor, primero una iglesia, después, recuerda, ahí está en el pastor está Dios, en la iglesia está Dios y todo. Énfasis para congregarse, énfasis para todo, menos para el liderazgo correcto. Y así, dando honra donde esta no correspondía. Entonces dice, la honra iba, en vez de ir para Dios, la honra iba para el líder. ¿No parece malo, hermano? ¿Por qué Dios abrió los siete sellos? ¿Por qué trajo un profeta para hablarnos estas cosas? ¿Pero qué hace? El líder solamente está buscando cosas que vayan para la gente, porque él piensa que no necesita la palabra. Pero la palabra, en realidad, si la palabra corrige al líder, todo el pueblo será corregido.
Pero si tomamos la palabra nada más, que corrija al pueblo. Y el líder se da cuenta que Jesús, para abrir los sellos, para que los sellos sean abiertos, el líder tuvo que ser colocado en su lugar. Jesús le dijo a los líderes: bájense, fariseos, saduceos, ustedes no son más que el pueblo. Ay, hermano, ¿cómo les dolía bajarnos? Que nos traten igual, ser igual. Y todavía, no puede ser. No pudieron perder eso. Eso será la triste desgracia para muchos hoy. Querer soltar sus privilegios que se han buscado, que se han logrado. ¿Dónde está el resultado, hermano? En el mismo momento que usted vuelva la palabra como debe ser en su corazón, que usted tenga a Dios como su principal honra y usted empiece a luchar, ve, tal igual como cualquier líder como genuino, como cualquier líder predicador o predicador, ve, por establecer la palabra de Dios, amor por la verdad en la gente, desde ese momento su vida cambiará. Fuera de amor por la verdad, yo no leo en la Biblia que haya opción para nadie. Por eso hemos luchado todos estos años que la gente entre en la palabra, porque no existe Cristo en nadie sin la palabra. Cristo y la palabra, yo no puedo separar a Cristo y la palabra. Según toda la Biblia es lo mismo. Cristo y la palabra son uno. Es más, dijo el profeta, donde la palabra ya no es bienvenida en alguien, Dios está obligado a irse. Él no puede separarse de su palabra, pero está obligado a quedarse donde su palabra es honrada. Entonces, dice el profeta, ¿cuál es el logro de Satanás y el objetivo de Satanás? Que la honra ya no vaya para Dios, la principal. Entonces usted se da cuenta, la gente vive una vida que deshonra a Dios, pero honra a sus pastores, honra a su iglesia. Si es cumpleaños del pastor, pues honra para él, respeto para él, ofrenda para él, lo que sea. Pero para Dios, ¿qué hay para Dios de esa iglesia? ¿Cuál es la ofrenda que él quiere ver? ¿Ve? Cantos de alguien que tenga la palabra, música de alguien que tenga la palabra, adoración de alguien que tenga la palabra, que alguien se llame cristiano pero que tenga la palabra. Honra para Dios. Es desviada al diablo, pero vicariamente, no directamente. Vicariamente fue en Génesis. El diablo tuvo un hijo, no directamente, vicariamente a través de la serpiente. Y dice Pablo, se establecerá y se sentará en el templo de Dios, no directamente, vicariamente otra vez, por medios. ¿Qué medio usará el diablo, el predicador? ¿Qué medio usa Dios? Su palabra. Dos cosas diferentes. Entonces, dando la honra donde esta no correspondía, y hallamos que la iglesia verdadera estaba manchada con humanismo. La verdadera iglesia, cuando se mancha con humanismo, ¿cómo encuentra? Usted encuentra un montón de gente, oh hermano, tan respetuosos para el predicador, tan respetuosos para la iglesia, pero amor por la palabra, amor por la verdad, no, los mensajes amontonados, tienen deseos de hablar y hablar la palabra, no, tienen deseo de compartir la palabra, no hay nada de eso. ¿Tienen opción de no ser engañados? ¿Por qué fueron engañados? Porque no tuvieron amor por la verdad. Porque no recibieron amor por la verdad. Porque está disponible en el tiempo del fin para ser salvos, para ser libres. ¿Qué está disponible? ¿Cuál es la promesa para la novia en el fin? Amor por la verdad. Y eso es lo que el diablo está opacando. Por lo tanto, la honra del pueblo va donde no corresponde. Honramos una iglesia, nos honramos unos a los otros, tal vez cumpleaños de tal hermano, porque de todos modos estamos diseñados en esta hora para honrar. Pero como no estamos honrando a Dios, entonces a ver qué más hacemos, hermanos. Allá, anotemos los cumpleaños de todos los hermanos y celebremos después. Por lo tanto, hermano, ore por el cumpleaños de fulano. Fulano día, cumpleaños de tal hermano, cumpleaños de tal hermano, les anuncio por si acaso. Allá, para que ya sepan, y todos, hay que dar honra a alguien. La honra es robada, toda esa honra que debería estar siendo para la palabra. El mensaje, hermano, debería estar haciendo un pueblo como nunca ha habido, con un entendimiento y con la mente de Cristo como nunca ha estado. Pero tenemos una ignorancia como nunca ha habido. Si nos encontráramos con Lutero con su poco, con las pocas escrituras que Dios le entregó, nos haría pedazos, hermano. ¿Ve? Piénselo. Lutero dice, yo le he suplicado a Dios, no quiero visiones, sueños, ángeles, no quiero nada, porque tengo el don más grande que puedo recibir de Dios. ¿Qué dijo? La palabra.
que me enseña cómo vivir en tiempo presente y me prepara para la vida en el tiempo futuro. Pero no siento nada, hermano. Lutero dijo: líbrame de ese sentir. Tengo la palabra. No quiero sueño, no quiero. Si Dios me diera un sueño, hermano, si yo viera un ángel. Lutero dijo: Dios, no me des ángeles. No quiero sueño, no quiero visiones. Me has dado lo más grande, que es tu palabra. Gracias. Por eso sacudió el mundo. ¿Por qué? Porque Lutero tenía amor por la palabra que Dios le dio. Por eso Dios lo honró. Observe. Bueno, hay mucho más. Pero miremos aquí, mensaje: ¿cómo puedo vencer? Mire las cosas que toman lugar. Si no reciben amor por la verdad, entonces ¿qué dice recibieron? Se complacieron en la iniquidad, se complacieron en la mentira. ¿Cuál? ¿Quién da la verdad? Dios. Lo correcto. ¿Quién da la iniquidad? El diablo. Y el profeta dice, aquí revela ¿qué es lo que da el diablo? Tres cosas, dijo, a través de sus tres asaltos. ¿Ve? Usar los dones de Dios, la palabra de Dios para su beneficio. La otra, volverse vanaglorioso. Tírate abajo. Y la otra, una vida cristiana fácil. Dobla tus rodillas, todos los reinos del mundo para ti. Haz fácil el cristianismo. En otras palabras, diles que aunque sean mundanos, aunque sea una mujercilla, iglesia, diles que son la novia. Hacer una vida cristiana fácil es una predicación más diabólica que existe. Es la trampa del diablo. Porque Jesús dijo: estreche la puerta y angoste el camino. No es fácil, dijo. No es un lecho de rosas. Pero la propuesta de un cristianismo fácil, de una vida cristiana fácil, se la presentó el diablo a Jesús. Su último ataque. ¿Desde dónde? Desde el púlpito, hermano. Se lo va a presentar a usted. Por eso vigile estas cosas. Entonces el profeta dice aquí, ve. Bueno, usted lee el primero. Yo quiero enfatizar en el segundo. En el segundo asalto, párrafo 129, ¿cómo puedo vencer? Dice: luego el segundo asalto, me daré prisa, parece que el tiempo está pasando tan rápido. Dice: el siguiente gran asalto que el diablo le hizo a Jesús, a él, ¿qué es? Le hizo, dice, es de que él fuera un vanaglorioso. Es el asalto. ¿Y cómo ataca eso a los siervos de Dios, el ser un vanaglorioso? Mostrar lo que usted puede hacer. Gloria a Dios, aleluya, yo soy un libertador, yo soy algo, ven. Observe el lenguaje. Yo soy esto, hermano, eso no viene de Dios. Nunca ha venido en ningún profeta de la Biblia. Nunca ha venido en el hermano Branham. Nunca ningún profeta de la Biblia, del Antiguo Testamento, ni del Nuevo, ni en este de en el hermano Branham, ni siquiera en los mensajeros. El concepto de un real siervo de Dios, ve, no es ese. Yo soy esto. No. Mire, Lutero dijo: oh Dios, ¿cómo puede ser que la gente se quieran llamar luteranos? ¿Cómo puede ser que quieran llamarse por mi nombre cuando yo soy ese un saco de gusanos, un, ¿cómo diría? Apestoso. ¿Cómo la iglesia de Cristo puede llamarse por mi nombre? Dios dijo: ¿qué pecado es eso? Luteranos, ¿dónde han visto? Dijo, con razón decía el profeta: usted se llama luterano, si Lutero se despertara, se daría vuelta en su sepulcro y diría: hipócrita, no son de los míos. Lutero buscaba realidad. Igual Wesley. Cada movimiento de Dios en su día. Nosotros en nuestro día no vamos a buscar realidad, no importa cuántos nos la han hecho. Usted tiene la posibilidad de hacerlo, está en la tierra hoy. Entonces el profeta dice: escucha acá, bien. Gloria a Dios, yo soy esto, yo soy lo otro, ¿ve? 130, párrafo 130. Escucha esto, bien claro. Sube aquí, le dijo el diablo, al pináculo del templo y siéntate aquí. Él lo tentó a él para que lo hiciera. Ahora recuerden, él fue tentado a hacerlo. Fue difícil, dijo: bien, si tú quieres ser algo delante de la gente, tú quieres ser algo delante de la gente, párate aquí arriba de este templo y échate abajo. Ven, escucha esto, yo te daré la escritura para eso. Satanás diciéndolo: yo te voy a dar escrituras. Yo te voy a dar las escrituras para hacer de ti un vanaglorioso. Yo te voy a dar las escrituras para que muestres cuán poderoso eres, cuán grande eres.
Por eso es importante. ¿De dónde vienen nuestros temas? Porque Satanás también está dando temas. Le está dando un tema a Jesús: que predique. Yo te voy a dar escritura, dijo, que prediques. Y soltó el Salmo 91. Ve, Él enviará a sus ángeles y te cubrirán para que tu pie no tropiece en piedra. Muestra que nadie te va a derrotar a ti, que tú eres victorioso, que tú eres esto. El profeta dice, le dijo, yo te voy a dar las escrituras para eso. Yo te daré la escritura para eso, porque está escrito. Que buscaba, dice, hacerlo a él maraglorioso para mostrar él su autoridad. Ningún verdadero siervo de Dios hará eso. Ese es el profeta, hermano. Ningún siervo de Dios hará eso. Usted ve a un hombre vanagloriarse con su pecho salido y todo así de esa manera, solo recuerde que ahí hay algo mal. No, Dios no quiere eso. Jesús se puso como ejemplo. ¿Qué es? ¿Qué estamos hablando, hermano? Ve, escucha estas cosas. Mostrando en la palabra, ¿cómo es que Satanás va a lograr sentarse en el templo de Dios? Porque son dos cosas: el amor por la verdad y el amor por la mentira. La mentira lo trae a Satanás sentarse en el trono. La verdad lo trae al Espíritu Santo como sello en su vida. Cuando usted ha recibido Satanás en el corazón de uno, el profeta dice, no se va uno a fumar, a emborracharse. No. Uno está convencido que tiene menos, es menos que el predicador. Y por lo tanto tiene menos responsabilidades. Toda la responsabilidad está para el predicador. Yo solo cumplo como la religión de Roma. Voy, llevo mi vela, mi limosna, y él me da la hostia, eso es todo. Me predique la mentira, no importa, la verdad está en iglesia. Para ellos la verdad está en la palabra, no. La verdad está en iglesia. El mismo espíritu está operando en la gente. ¿Por qué? Mírenlo donde han tenido el mensaje y la Biblia. Lo han leído solo por afición de vez en cuando, pero lo han amado. Pero Dios está devolviendo, y lo que debe recuperarse es el amor por la verdad. Eso es lo que debe tomar lugar en escena. Por eso recuerde, no es si predicamos la verdad. ¿Era verdad Salmo 91 o no? Sí, pero usándose para hacerse vanaglorioso. Por eso hay verdades en el mensaje. Pero si lo usamos, si el predicador empieza a usar ciertos temas del mensaje para exhibirse o para presentarse él, el profeta dice, es Satanás entregándolo esas escrituras de la Biblia o esas citas del mensaje. Satanás también entrega citas. Satanás también entrega escrituras, textos. ¿Pero con qué objetivo? Para que el hombre se establezca como el líder, como el mediador, como el gran pastor entre Dios y el pueblo. De esa manera, es la única manera en que Satanás puede sentarse en el templo de Dios. Pero dice el profeta, ningún verdadero siervo de Dios hará eso. Porque los siervos de Dios allá en los días de Josué, ellos instruyeron y enseñaron al pueblo a quién les convenía ser protagonista y poner delante de ellos el arca. El arca iba a vencer todo ese poder del Jordán. Y si Dios envía siervos de Dios en esta hora y clamamos por ello, entonces es importante entender lo que Dios ha prometido para nosotros. Y esos siervos de Dios vendrán a ayudarnos a ser protagonista a nuestra arca. Para nosotros nuestra arca es la revelación de los siete sellos, Cristo, la palabra. Si logramos ser protagonista a la palabra, el Jordán, el hombre viejo, los deseos viejos, todas las cosas viejas, la muerte, todo será vencido, será derrotado. Porque no ha habido y no hay y ni habrá quien haga frente a la palabra de Dios. La palabra nunca ha sido derrotada y nunca será derrotada. Entonces, podemos ver cómo es que este amor por la verdad debe tomar lugar, ¿sí?, en el tiempo del fin. Lo vemos profetizado en Tesalonicenses. Escucha estas cosas. Lo vemos profetizado en Tesalonicenses. Lo vemos tipificado allá en Josué capítulo 3. Ese amor por la verdad les dio la victoria contra el Jordán. ¿Qué les llevó al sello de Dios? ¿Qué les llevó? Les enseñó a qué hacer protagonista. Lucharon y defendieron y hasta que el arca fue protagonista. Cuando el arca fue protagonista, Gilgal, la circuncisión, tipificando al sello de Dios. Cuando ellos amaron a Jesús, la verdad,
Jesús le llevó a dónde, a Hechos 2, el Espíritu Santo, la vida eterna. Pero dice aquí buscará Dios, el mismo Jesús ha venido otra vez, la misma arca para ellos es el mensaje para nosotros, la palabra para nosotros, los siete sellos para nosotros, o voz de aclamación, todo es lo mismo. Hemos recibido voz de aclamación, el mensaje, la palabra, pero lo que faltó, amor por la verdad. ¿Qué trae eso? Voz de arcángel. Trae, es el poder vivificador. ¿Qué despierta? Amor por la verdad. Ese mensaje que lo teníamos por años, ahora nos falta tiempo, hermano. Ahora un otro y otro y falta, y quiere leer una vez y otra vez y otra vez. Pero eso recién está empezando. Ese amor se hace cada vez más poderoso. Hermano, ¿dejará de ser? Nunca dejará de ser. Porque no solo queremos ser una iglesia, no solo queremos número en gente. Estamos buscando que la gente ame la verdad. No amas la verdad, solo quieres pasar un buen momento, tienes el mundo entero. Y si quieres, ven, pues pásalo un buen momento y luego puedes irte al mundo. Ven, a tu religión o lo que sea. Pero ¿qué es? El real compañerismo, la realidad de vida eterna es en la promesa de Dios para este día. Amor por la verdad. Observe, Nehemías. Capítulo 8:13. Dice: al día siguiente se reunieron los cabezas de la familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Escuche, ellos se reunieron, ellos fueron, dice, todos los líderes, todos fueron. ¿Qué querían? Entender la ley. Y hallaron escrito en la ley de Jehová que habían mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del séptimo mes, y que se hiciese saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo: subid al monte y traed ramas de olivo silvestre y de rayán y de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza, en la puerta de las aguas de la plaza, en la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad de los tabernáculos, que volvió de la cautividad, hizo tabernáculos. Ahora observe, ¿qué gente era la gente que volvió? Esto es gente después de las siete décadas, después de los 70 años. Han salido de Babilonia, han regresado. No hay otra escritura, escuche, pero revela cómo es que esta gente, dice, logró celebrar fiesta de los tabernáculos. En otras palabras, logró el rapto, logró el milenio. Esa es fiesta de los tabernáculos, cambio de cuerpo, cambio de casa. Pero dice, ¿cuándo lo hallaron? Cuando fueron a ellos, dice, se reunieron los cabezas de familia y todo el pueblo. Ellos se reunieron, ¿ve? Sacerdotes y levitas, todos fueron a Esdras el escriba. ¿Para qué? Entender las palabras de la ley. Mire a dónde llegaron. O sea, ¿por qué nos reunimos nosotros? ¿Se da cuenta? No suele escuchar un sermón, hermano. ¿Por qué se ha reunido la gente todos estos años? Pero uno va a llegar a esto. Esta es la obra final donde va a llegar, donde cada uno va a caminar con ese entendimiento, con ese deseo, con ese interés de reunirse por entender lo que la palabra ha prometido, lo que debemos hacer en ese día en el que vivimos. Ellos están viviendo, ¿en qué día, en qué tiempo? Observe, porque las tres cosas están juntas aquí. Nehemías 8 es el séptimo sello, es el paralelo del rapto, porque Nehemías 8 están las tres fiestas. Nehemías 8 empieza con el séptimo mes. Observe, capítulo 1. Capítulo 8, verso 1. Capítulo 8, verso 1 dice: se juntó todo el pueblo. Escuche, el pueblo se juntó. Nadie lo había convocado. Por eso es importante. Por eso es importante. Cuando usted ve, hermano, ve, la gente dice: el hermano está sacando gente de las iglesias. No, hermano. Porque en el final, cuando llega la hora del séptimo mes o cuando llega la hora del séptimo sello, dice: hay un despertar en el pueblo. Los que van a celebrar fiestas de los tabernáculos, ellos empiezan a despertar y a juntarse. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Hechos 1. ¿Ve? Y no se juntaron para hacer grupos, religiones, no. Se juntaron como un solo hombre.
en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Esta gente va a terminar buscando entendimiento. Primero, ellos la quieren oír, la primera fase. Voz de aclamación nos hace oír la palabra, nos saca hacia un interés a la palabra. Pero la otra fase es para entender, para que el misterio sea abierto. ¿Sí? Y cuando es abierto el misterio, ellos van a operar la promesa a cambio de cuerpo. ¿Qué es? Fiesta de los tabernáculos. ¿Pero qué? Se despertó algo en el pueblo. Algo en ese pueblo tomó lugar. No quería solo un culto. Fueron a Esdras. Esdras dijo: bueno, ahora un sermón. No, Esdras, tráenos la ley de Jehová. Queremos la ley de Jehová. ¿Qué se despertó en este pueblo? ¿Qué tomó lugar en este pueblo? ¿Cuál es la promesa para el pueblo que regresa de Babilonia después de las siete décadas? Dijo el profeta: eso es después de las siete edades. Para ese pueblo, ¿cuál es su promesa? ¿Qué va a tomar lugar en el corazón de ellos? ¿Qué va a tomar lugar? Amor por la verdad. Dicen tesalonicenses, lo dice allá en Josué 3, lo dice aquí en Nehemías. ¿Se da cuenta? Como un solo hombre, todos van. Esdras. ¿Por qué? Usted vaya al libro de Esdras, dice: no había otro más erudito que Esdras en la palabra. No había otro mejor que Esdras en la palabra. Y ellos van buscando a Esdras porque saben que no les va a engañar. Saben, ¿ve?, que les va a guiar a la palabra. Sabían eso de Esdras y lo sabían por años. ¿Ve? Pero ahora despertó lugar en ellos. Ellos quieren oír la palabra. La segunda fase es: quieren entender la palabra. ¿Se da cuenta? Por eso es importante. ¿Por qué nos reunimos? Porque usted sabe, si oigo la palabra y es la palabra correcta, si el hermano no me da su idea, si no me da su pensamiento, ¿ve?, yo sé que esa palabra me va a lavar, me va a limpiar. La segunda fase: usted quiere entender lo que sabe, lo que aprendió, lo que oye, lo que conoce, lo que notó. Usted lo quiere entender. Usted no quiere ser un torpe, usted no quiere ser un ignorante. Usted quiere entender la palabra. Usted quiere saber qué debe hacer en esta hora. Usted ya no quiere hacer lo que a usted le parece. Usted ya no quiere hacer lo que le da la gana. Usted no quiere hacer lo errado. Usted sabe que le conviene hacer su voluntad, porque él dijo: solo entrará aquel que hace mi voluntad. ¿Y cómo, dijo el profeta, podemos hacer su voluntad? La única manera de hacerlo es que lo conozcamos, la voluntad de él. Y la única manera de conocer la voluntad de él es por su palabra. No hay otro medio de conocer su voluntad de él. No hay otra forma. La voluntad de él está revelada en su palabra. Y sí, y nosotros entendemos que no entran aquí, dijo: fuera, Señor, echamos demonios, fuera, hicimos milagros, fuera, no les conozco, apartados al fuego eterno. ¿Por qué, Señor? Porque no el que me dice: Señor, Señor, entrará, sino el que hace la voluntad del Padre. Pero me dirán: echa fuera demonios. No les conozco. ¿Y se da cuenta cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Amor por la verdad. ¿Qué es lo que tomó lugar en esta gente que va a celebrar fiesta de los tabernáculos? Ese es el rapto. Cuando hallaron, dice, hallaron en el libro de la ley. ¿Cómo? Que deberían celebrarlo. Hallaron el tiempo correcto. Aquí dice que se juntaron por oír la palabra. Escuche esto, ¿cuándo era? Observe. Dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Verso 2: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todo el pueblo que podían entender. Dice: delante de hombres, delante de líderes, no más la palabra. Observe, hermano. Ve, en esa hora, ve. Así de hombres como de mujeres. ¿Qué? ¿Acaso la mujer necesita la palabra? Ella debe estar detrás de su cocina, ¿no? La gente habla blasfemias en este día. Quitar a Cristo, quitar a Cristo es quitar la vida eterna, es matarlos por la eternidad. Con la excusa de que no es predicadora. O sea, porque no es predicadora, tiene que perderse y irse al infierno. Y si irá al infierno si no tiene amor por la verdad. Porque según la profecía de la Biblia, en el tiempo del fin, para evitar la marca de la bestia, para evitar la apostasía, para evitar la iniquidad, para evitar el engaño del diablo, y que el diablo se siente en el corazón de la persona, la única manera que lo va a salvar: amor por la verdad. Y podemos mirar en la palabra. No es dar nuestras ideas, las claves, todo está en la palabra. Ellos hallaron qué tiempo era. Se reunieron, dice, tanto de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. Hoy, 7, 6 años, ya puedes entender, ven acá. ¿Qué entendí? ¿Qué era? ¿Cuál era la necesidad de ellos?
Oh, hermano, todo el tiempo, profeta tras profeta, no lo querían oír. Pero ahora no hay un profeta, solo hay un escriba, un Esdras, no hay un profeta. Y no les están obligando. Ahora ellos quieren oír la palabra. Ahora ellos quieren oír la palabra. Ese es el poderoso, la poderosa promesa. Ese es el secreto. Eso les lleva a celebrar fiesta de los tabernáculos. Eso les dio el entendimiento que día vivían y que hora estaban viviendo y qué promesa era para ellos y cómo ellos podían operar fiesta de los tabernáculos. Eso nos va a dar el entendimiento cómo operar el rapto. Recuerden esas cosas. Por eso es para que nos reunimos cada día. Ve, recuerde, usted está desperdiciando su tiempo. Ve, si usted no entiende que debe operar en la palabra, ¿sí? De una manera calidad, de una manera tremenda. Si usted piensa que solo el predicador, hermano, eso no le hace, eso según el mensaje, es una iglesia, es la iglesia del mundo, dijo el profeta, es la iglesia mundana. Léamese de esas cosas. Dios lo llevó a usted para operar. Yo estoy convencido. Ve que Dios va a despertar gente que colocará la palabra tan en alto que yo me quedaré impresionado. Porque nosotros tal vez estamos haciendo un trabajo inicial, tal vez limpiando el campo para que vengan los maestros y empiecen la obra. Sí, tal vez amontonando un poco de material nada más. Porque no acepto un pueblo, que el pueblo que se ve en el rapto es ignorante, así no está tipificado en la Biblia. Según la Biblia se ve un pueblo que ama la palabra más que su vida. ¿Se ve qué gente se irá en el rapto? Cuando usted ve a los que se van en el rapto, oh hermano, aman la palabra más que José, aman la palabra más que Daniel, aman la palabra más que los jóvenes hebreos. Porque por eso Dios les asigna unas promesas gloriosas. Aleluya, ellos solo fueron el tipo, ellos fueron la sombra. Aleluya, amor por la verdad. Esa es nuestra promesa. Tiene que haber un entendimiento en nuestro corazón. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Dónde tenemos que enfocar nuestra atención? Ve, no solo una historieta de la Biblia, dijo el profeta, sino la realidad para nuestro día. Entonces, dice, se reunieron los que podían entender. ¿Qué día? El primer día del mes séptimo. El primer día del mes séptimo, el pueblo está volviendo. El primer día del mes séptimo, una unción bajó del cielo. Ellos tal vez no entendían, pero Dios tiene que registrar estas cosas. Pasó en el corazón de esta gente, pasó. Y no solo en uno, en todos pasó por ahí. Y todos venían, ¿qué a dónde vas? Quiero la palabra. ¿Y tú a dónde vas? Quiero oír la palabra, quiero oír la palabra, quiero oír. Y se encontraban viniendo de todo lado. No dice, la Biblia no registra que se les convocó, se les llamó a una reunión. Alguien, no, es más, Esdras ni sabía. Cuando Esdras vino a llegar, y Esdras dijo, ¿qué quieren? Leernos la palabra. Esdras no tenía sus temas preparados. Esdras estaba desapercibido. Un pueblo hambriento por la palabra. ¿Qué es? Dios soltó esas unciones de ese despertar en el corazón para tipificar el rapto, para tipificar voz de aclamación. Esa es voz de aclamación. Voz de aclamación nos despierta y nos da interés en la palabra. Por eso cuando la gente ha tenido el mensaje, ¿ve? Lo ha tenido guardado, no lo ha amado, ni siquiera voz de aclamación, hermano. Porque voz de aclamación nos da un interés y nos mueve hacia la palabra. Como fiesta de las trompetas, lo mueve a Israel y les hace amar su tierra y luchar por su tierra. ¿Ve? Y deciden, nadie nos va a derrotar. Y todos los días amenazas. Sí. Pero deje que sea real voz de aclamación. Es que voz de aclamación no puede venir, ¿ve?, de alguien que Dios no envíe. Sí. Por eso, si usted se llena, usted recibe el Espíritu Santo, hermano. ¿Ve? Lo cual es ese poder vivificador. Y la palabra es vivificada para usted. Usted puede traer voz de aclamación a otros. En otras palabras, usted puede despertar un interés en la palabra a otros. Entonces recién el mensaje, voz de aclamación, llega a ser interés para la persona. Recién lo está recibiendo ahí. Ahí recibiendo, está recibiendo voz de aclamación. Porque voz de aclamación era los apóstoles con Jesús. ¿Qué era? Oye, ellos miraban la palabra en poder, victoriosa. Y ellos estaban impresionados. ¿De quién? De la palabra. Ellos estaban impresionados de religiones, ellos estaban impresionados de la palabra. Veían que la palabra nadie lo derrotaba. Veían la sabiduría de la palabra. Verían el poder de la palabra. Esa era voz de aclamación. Entonces aquí, el primer día del mes. ¿Quiere el primer día del mes, Levítico 23? El primer día del mes séptimo, fiesta de las trompetas. ¿Cómo es que las fechas claves? Usted puede ir, por causa de algunos, leamos Levítico 23. El primer día del mes séptimo tomó lugar un interés en la palabra. ¿Qué? ¿Por qué? Porque esa es la profecía
Levítico 23 es fiesta, es paralelo a voz de aclamación, porque las promesas para Noemí, Israel, son las mismas para la novia gentil. Son paralelas, caminan en la misma dirección. ¿Ve? Por eso vos dijo, si vas a redimir lo de Noemí, tienes que redimir a Ruth. No pueden estar separadas. Entonces, Levítico 23 dice el verso 24: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, el primero del mes séptimo, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas, una santa convocación. No, ese primer mes era la fiesta de las trompetas, una convocación, una reunión, fiesta de las trompetas. Pero cuando regresan ellos, después de las siete décadas, ellos todos esos ritos, todas esas fiestas lo habían perdido, no lo hacían. Pero cuando regresaron, no había un profeta que les enseñe, mire, esto hay que hacer, esto hay que hacer. Pero una unción vino al corazón del pueblo que salió de Babilonia después de las siete décadas. O sea, nosotros, después de las siete edades, hemos salido de Babilonia por Apocalipsis 18:4, salí de Babilonia por lo mío. Pero ¿qué va a pasar en nosotros? Lo primero que tiene que suceder, no voz de aclamación. Ve. ¿Qué es lo que tiene que pasar lo primero? Que vamos a ser convocados. ¿Hacia dónde? Una santa convocación. ¿Hacia dónde fueron convocados? Nehemías 8. A un interés, a un deseo de oír la palabra. Cuando nosotros vemos gente deseosa e interesada por oír la palabra, ese recién es voz de aclamación. Porque cuando uno ve a Israel marchando y regresando a su tierra, es fiesta de las trompetas. Ve. Pero cuando uno lo ve a ese Israel en su tierra y amando al Mesías, esa es fiesta de expiación. Y cuando uno lo ve a la gente oyendo la palabra y luego queriendo entender la palabra y obedecer la palabra y defender la palabra, voz de arcángel, el Espíritu Santo, poder vivificador en esa persona, que es vida eterna, el sello de Dios. Aleluya. Esa es nuestra promesa. Toda la Biblia habla de lo mismo. Todos los tipos, estamos haciendo nada más algunos, nada más. ¿Ve? Tenemos por toda la Biblia esas cosas. Entonces, ¿qué había el primer día del mes? Tres cosas tomaron lugar. El primer día del mes, fiesta de las trompetas. El verso 27, el día 10 del mes séptimo, a los 10 días del mes séptimo será día de expiación. ¿Qué debía pasar en la fiesta de expiación? Tendréis santa convocación, aplicaréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. En otras palabras, toda persona que no llorare, no lamentare, no se afligiere por la palabra que oye, por la palabra que ve, por el Mesías que ve. ¿Qué va a suceder con Israel? Van a llorar en su segunda fiesta. Fiesta de las trompetas, regresan a su tierra. Pero fiesta de expiación, van a llorar. No por las bombas que les lanzan los árabes, van a llorar por haberse portado mal con el Mesías, por haber deshonrado a su Mesías, por haber rechazado su palabra del Mesías. ¿Ve? Eso es lo que pasa en la segunda fase. Y la última, dice el verso 34, habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Tres fiestas: voz de aclamación, voz de arcángel, trompeta de Dios. Fiesta de las trompetas, fiesta de expiación, fiesta de los tabernáculos. Sucedió eso en Tesalonicenses, las tres cosas. ¿Cuál es el poder que va a evitar que ellos celebren sus tres fiestas? ¿Ve? ¿Cuál es el poder? Amor por la mentira. ¿Ve? Va a evitar. ¿Qué es lo que les hará operar esas fiestas? Amor por la verdad. Ahora, ¿qué es lo que sucedió esas cosas en Nehemías 8? Volvamos a Nehemías 8. ¿Sucedió las tres cosas? Veamos si las tres fiestas sucedieron. La primera, son reunidos. La segunda, van a llorar, van a lamentar. Y si no se lamentan y lloran, son cortados. Una vez que pasan por la segunda, recién pueden ir a la tercera. Si lloraron, se lamentaron por la palabra, pueden ir a la tercera. Observe, sucedió. Se reunieron, dice. Verso 2, 8:2. El sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. ¡Qué culto, hermano! 6 horas de prédica. Y no había techo, ¿eh? No había techo.
¿Quién van a reunir si todo el pueblo se reunió? Póngale nomás un 500,000 de personas reunidos. Y eso puede que haya sido 1,000,000. ¿Dónde va? ¿Qué? ¿Y qué voz que no se apagó de Nehemías, de Esdras? No había micrófonos en ese día. Y 6 horas de prédica. Qué amor por la palabra, qué interés por la palabra. La segunda cosa que tendría que tomar, la actitud con respecto a la palabra que oyen. Porque la primera, viene el Mesías, se presenta. La segunda, empieza el lloro por el Mesías que se presentó. Entonces la palabra que ven eso. Entonces, dice, bueno, vamos a avanzar, usted lo lee todo, el verso 8. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Oh, hermano, ahora lo entendemos. Sí, claro, la palabra empezaba a hacerse clara. Wow, qué tremendo. Porque la primera voz de aclamación es lluvia de enseñanza, de entendimiento. ¿Ve? Entonces usted puede entender lo correcto, lo errado, saber qué hacer y qué no hacer. Entonces eso le lleva a usted a una decisión de salir del errado y entrar a lo correcto. Voz de aclamación nos muestra nuestra condición, nos muestra dónde estamos, nos rasga el velo. ¿Sí? Eso es lo que hizo. Allá, ¡wow! Un grito, ¿no? Esa misma voz despertó a los santos. Pero primero, ¿qué hizo? Rasgó el velo. Y cuando rasga el velo y nos muestra nuestra condición, entonces recién queremos cambiar. Pero escuche estas cosas. Bien. Ahora, voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. En realidad, las tres cosas lo hace Jesucristo. Solo que la primera lo hace a través de un mensajero. La segunda, por el Espíritu Santo en la novia. Ve. Y la otra, sube acá. Todo es Jesucristo. Entonces, solo que son fases por las cuales tenemos que pasar. Igual las fiestas, fiesta de las trompetas, era la misma fiesta del séptimo mes, 3 fiestas. Entonces ellos oyeron la palabra. Dice el verso 9, y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas hacían entender al pueblo. Entendimiento va tomando lugar. Dijeron a todo el pueblo, días antes a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Segunda fiesta. Primero que tomaban eran reunidos. La segunda cosa, fiesta de expiación. Si no lloran, mueren. Primera cosa, queremos oír la palabra, aleluya. Y la palabra venía, sí, Señor, gloria a Dios. Pero mientras más la palabra venía y ellos entendían, hemos estado mal. ¿Cómo puede ser? Hemos fallado a nuestro Dios. Mira lo que la palabra dice. Y se miraban entre ellos. Y empezó un lloro y un lamento. Y la última cosa, hallaron que deberían celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Pero qué les llevó a eso? Tuvo que despertarse en ellos un interés en la palabra. Un interés, queremos oír. No podemos recibir amor por la verdad si no nos interesa conocer la verdad. Un interés por conocer. Léenos, Esdras, a ver qué dice. Queremos saber, Esdras. Entonces tomó lugar un amor. No puede ser, hemos fallado a nuestro Dios. Mira lo que dice su palabra. Cuando le empezaron a conocer la palabra, empezaron a llorar porque se dieron cuenta que han estado viviendo una vida que le desagrada a Dios. Cuando la palabra se abre, nos damos cuenta, ¿cómo puede ser? Yo todo contento, solo dejando la responsabilidad de un predicador, es nicolaísmo, balamismo. Ve, oh Dios, líbrame de esas cosas. Uno empieza a clamar. La última cosa, fiesta de los tabernáculos. Recuerde nuestra promesa, amor por la verdad. Pero ¿qué es? Satanás, ofreciendo lo errado, buscando una amenaza tan terrible, se sentará en el templo de Dios y haciéndose parecer Dios, no llevándonos a la droga ni nada, dándonos, dice, un deseo de amar algo cercano a la verdad. Dice, a eso llamaron la verdad. ¿A qué? A un ministro más importante que el pueblo. A eso lo llamaron Dios y su palabra, dice. ¿Se da cuenta? ¿Queremos ver a Dios en la escena? ¿Quiere usted realidad? Nunca va a venir. Usted puede estar años. Nunca va a venir, hermano, ese amor por la verdad. Si no nos liberamos de esos espíritus que son del infierno. Si no nos liberamos, que nosotros nos llamó con la misma responsabilidad tanto al predicador como a cada uno de nosotros. Si no venimos con esa actitud, nunca recibiremos amor por la verdad. Y si no lo recibimos, no hay forma de evitar el engaño y de evitar la perdición. Eso está escrito. Por cuando no tuvieron amor por la verdad, entonces dice, vino este espíritu y los engañó y amaron la iniquidad. ¿Para qué? Para ser condenados. Dios envió un espíritu de error porque no amaron la verdad. En otras palabras, ellos no tuvieron interés. Si la palabra avanza, que avance. Es cosa de los líderes, nosotros no tenemos nada que ver. El líder hace su parte, hace su trabajo. ¿Ve?
Pero yo también puedo hacer mi parte. Y la voy a hacer de tanta calidad en mi casa. Si la voy a hacer de tanta calidad, si yo tengo la oportunidad de hablar a un hermanito o a una hermanita. Ay, hermano, pero no puedes dar lo que no tienes. Entonces tenemos que pasar por esa primera fase. Un despertar, un interés, quiero ir. Voy a buscar los edras de esta hora. Ese Espíritu Santo operando en alguien que yo sé que sabe más que yo, que está un poco más alto. Y cuando yo lo igualo, voy a buscar otro que esté más alto. Y cuando lo igualo, voy a buscar otro que esté más. Pero no quiero detenerme, porque yo sé que no puedo amar lo que no conozco. Y sin ese amor a la verdad, nadie tiene opción. Sigo una palabra. Porque digo, la promesa de Dios para la novia en el tiempo del fin. Hay una promesa en esta hora. Si nosotros no corremos la carrera por nuestra promesa, hay forma de poder vencer sin amor por la verdad. Lo estamos tipificando en cada tipo de la Biblia. Y hay más. ¿Qué le dio acceso a Ruth, a matrimonio? ¿Qué tuvo que amar? El profeta dice, mira ese amor que ella tiene a Noemí. Y Noemí es tipo de la palabra, tipo del Antiguo Testamento. Amó tanto a Noemí, eso le dio acceso a redención. ¿Ah? Amor por la verdad. Porque Noemí tenía la palabra y le habló la palabra. Y el profeta dice, Noemí tipifica tanto a Israel, pero también tipifica al Antiguo Testamento. Y ahí vemos, dice, la novia, palabra, el Nuevo Testamento, amando al Antiguo Testamento. ¿Ve? Entonces eso le dio acceso. ¿Qué le dio acceso a Ruth? ¿Ve? Amar a Noemí. ¿Qué le dio acceso a Rahab? Amar a estos dos espías, amar a Israel, jugarse su vida por ellos. Amor. ¿Qué le dio acceso a reinar en el mundo de Israel a gentiles derrotados, fracasados, endeudados, medios locos? ¿Qué le dio acceso a ser los jefes de Israel, los generales de Israel? Amor a la verdad, que era David, que era tipificada en David la verdad. ¿Qué le dio acceso a Esther? Amor, tipificado en Asuero, Cristo tipificado, Asuero tipificado en Cristo. Perdón, Cristo tipificado en Asuero. ¿Qué le dio? Logró. ¿Cuál era el logro de Eliezer? Lograr que Rebeca ame a Isaac. Isaac tipificando a la verdad, tipificando al Mesías, tipificando a Cristo. Esos son todos los tipos de la Biblia. Esa es nuestra promesa. Si Dios envía a alguien, será para ayudarnos a nuestra promesa. Porque Eliezer fue enviado a ayudar a Rebeca hacia eso. ¡Aleluya! Noemí le ayudó a ella hacia eso. David ayudó a ellos hacia eso. Todo es lo mismo. Pongámonos de pie. ¡Aleluya! Esa es nuestra promesa, hermano. Bueno, es tarde. Sí, vamos a orar de una vez. Aleluya. Que Dios los bendiga. Y puedan cada uno ser beneficiados de estas promesas. Que el Señor opere con sus corazones. Oh, hermano. El trabajo tiene que hacerse serio, fino, exacto, preciso. Dios no va a ungir ni va a sellar cualquier cosa. Son los requerimientos de Dios los que cuentan. Aleluya. Damos gracias, Señor. Vamos a orar. Ya es tarde, hermanos. Que Dios bendiga a todos nuestros hermanos. Para algunos que está el horario avanzado, ya son más de 12 de la noche en Argentina. En algunos son ahora menos, Galápagos, México. Pero que Dios bendiga a todos nuestros hermanos. Y damos gracias a Dios por todo. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por este día y este tiempo que nos has asignado alrededor de tu palabra, Señor. Para reconocer, Señor, nuestra promesa, nuestro objetivo específico en esta hora, que pueda tomar lugar ese entendimiento y suelto, alumbre, Señor, sea una luz gloriosa en cada corazón, en el alma de cada creyente, donde las tinieblas puedan ser disipadas, Señor, y el poder de la luz, Señor, alumbre cada rincón de nuestra vida, esa luz divina, Señor, que entre en nuestras almas, Padre, y con seguridad que ninguna tiniebla puede prevalecer contra tu luz, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque esa es la luz que nos alumbrará nuestro caminar. Como dijo David, lámpara a mis pies es tu palabra. Te agradecemos por todo ello, Señor. Gracias, 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 muchas gracias, Señor. Confío y suplico y confío, Señor, que tú harás claro y más específico y de una manera más contundente tu palabra a cada uno de tus hijos, Señor. Y un logro, Señor, escritural y unidad con tu palabra de una manera gloriosa tome lugar en cada uno de los creyentes de esta palabra, Señor. Que tú ves que son sinceros en sus corazones. Tú no falles en responder, Señor, a ese clamor y a esa necesidad de tus hijos, Padre. Confío plenamente que será así, porque tú eres el mismo ayer y por los siglos. No has cambiado, Señor. Siempre diste respuesta a un corazón sincero e interesado en tu palabra, Padre. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Dios los bendiga a todos, hermanos.